Vivo y en directo a través de Dinamo.com en una mañana de sol, aunque con el corazón un poco arrugado, ya sabrán por qué. Hasta las 13 más o menos haremos el programa especial del día de la fecha en memoria de uno de nuestros soldados caídos. Súbanse, que hay de todo. Queremos ser lo que deseamos ser, y todo esto parece ser como el juego para hacerte caer. Y nosotros somos el ritmo, y queremos que sea distinto. Marcamos el pulso en esto, nuestro manifiesto. He renunciado a la banda al final de cada gira desde 1969. Pensaba que 40 Licks iba a ser el último tour que íbamos a llevar adelante de ese tamaño y duración. Y después dije lo mismo al finalizar el Bridges to Babylon. Keith nunca va a parar. Siempre va a estar tocando la guitarra en algún lado. Pero como banda tocando ese tipo de conciertos, pienso que llegará el día de decir basta. De decir hasta acá. Mientras tanto, tenemos la combinación del espíritu de Keith y la conducción de Mick. Sin esa conducción no creo que hubiéramos podido hacer eso durante tanto tiempo. Si bien yo puedo conducir a la banda en el escenario, no soy de los que pueden conducir abajo. Keith tampoco. No quiero dejar de tocar. Tengo miedo de parar y ponerme viejo. Charlie Watts, 1941-2021. A sus anécdotas bien contadas y con algún invitado especial allá por el mediodía. A veces, para sacar el dolor, hay que dejarlo sangrar. Let It Bleed, los Rolling Stones en vivo en Ámsterdam, en el que para Charlie Watts era uno de los discos más interesantes grabados por los Rolling Stones. Estuve leyendo mucho ayer en varios libros y decía eso. Creo que de lo último que hicimos, el libro llega hasta Bridges to Babylon. El 98 más o menos. Y en un momento dice, creo que lo más interesante que hicimos fue Stripped. Dice, esa gira de Unplugged, llamémosle, no, aunque no era 100% Unplugged. Y por eso quería arrancar con eso. Por supuesto vamos a escuchar a los Rolling Stones todo el día. Sí, así que si hay un fan de los Beatles o de Ricky Mau, como hay un Salamín que me está haciéndose el picante en Twitter. Está queriendo molestar. Está queriendo molestar, pero no importa, ser atendido. Podemos hacer las tres cosas al mismo tiempo. Hacer el programa, contestar Salamines por Twitter y divertirnos entre nosotros. ¿Cómo les va? ¿Cómo anda, Cuchi? Hola, queridos, ¿cómo andan? Bien, ¿y tú? Bien, todo tranquilo. Sí. Acá, la verdad que raro. Conmocionados. Vamos a decir cómo nos enteramos. Ayer, cuando termina el programa, nosotros nos quedamos grabando un contenido exclusivo para nuestros suscriptores que van a recibir esta semana. Y mientras estábamos grabando, con una entrevista que nada tenía que ver con con la música ni con los Rolling Stones, yo de pronto veo que Cuchi está mirando la pantalla, abre los ojos y se pone medio pálido. Blanco total. Internamente, mientras hablábamos con esta persona, dije, chau, se murió alguien. Es el típico gesto de alguien que acaba de ver la noticia, o le acaban de dar la noticia de que alguien se murió. Sí. No hay otra forma, no es que te aumentó el monotributo. Nadie pone esa cara cuando aumenta el monotributo. Pone una parecida, pero nadie pone esa cara. Y veo que le muestra a Rodri, que está más cerca que yo, que estoy de la otra punta de la mesa. Entonces dije, bueno,
se murió alguien, pero no es familiar, porque la reacción no es típica. Yo todo esto mientras haciendo una entrevista al aire, ¿no? Sí, y además, en mi caso, yo no sabía si decirlo o no, porque esto iba a salir como diferido. Sí. Pero fue muy natural porque me impactó tanto por el entrevistado que digo, lo tengo que compartir porque de esto es terrible. Sí, y era el cable de AFP, de la agencia France Press, que confirmaba la muerte de Charlie Watts. Y fue como un no, boludo. Y a partir de ahí tratar de procesar, obviamente que en ese instante empieza la andanada de data. La mayoría de los medios, como siempre, y digo, ante una noticia inesperada, reaccionan lento, ¿no? Porque desde que se conoce la noticia hasta que te puedes sentar a escribir algo para el portal que sea, bueno, pasa un rato, obviamente. Salvo la BBC, que ya tenía el obituario listo. Porque entre estaba la noticia y decía obituary Charlie Watts. Se ve que lo tenían escrito desde que había tenido el tratamiento de cáncer, y le agregaron las cuatro líneas de ocasión y lo sale. Se copia. Pero a partir de ahí fue un impacto fuerte. Te digo que no deja de ser una sensación rara, ¿no? Porque es un tipo que no, los ves, vos naciste con ellos siendo ya leyendas. Sí, total. Pero no los conocés. No los conocés. No tenés trato siquiera. No es ni siquiera los músicos de acá que hemos perdido recientemente, que uno ha tenido cierto contacto, no en una entrevista, digo, no una cuestión de amistad ni relación personal, pero lo sentís más cercano. Los Stones siempre fue algo lejanísimo. Digo, de hecho, hasta 1994 era un sueño lejano, salvo cuando vino Richard solo. Pero los Rolling Stones, hasta el Voodoo Lounge, era un póster en la pared. Sí. Salvo para algunos afortunados que habían podido viajar durante el 1-1 a Estados Unidos a ver a los Stones o a Europa. Pero que eran los menos. Por supuesto que eran los menos. Y aún así el impacto es gigante. Sí. Y no sé por qué. No lo puedo. Recién lo hablábamos fuera de aire, ¿no? Digo, no, me cuesta ponerlo en palabras. Me cuesta también. En realidad creo que hay una punta. Pero no sé si quiero entrar ahí. Digo, es que estamos siendo cada vez más vulnerables nosotros. Digo, nosotros, esta generación que es la nuestra, nacida mediados de los 70 en adelante, empezás a sentir que sos vulnerable también. Esta pandemia nos ha hecho vulnerables a todos, ¿no? En todo sentido, desde salud hasta mentalmente, hasta laboralmente. Pero acá decís, fa, boludo, se van los que eran indestructibles. Es como Maradona. Y hay un poco también de... no solo que se muere una parte, digo, tiene 80 años y una grandísima vida. Y en algún punto uno debería, si se pone más filosófico, debería honrar eso y decir, bueno, loco, el tipo vivió de una manera que cualquiera de nosotros hubiese elegido. Pero por otro lado, también creo que lo que se llora o lo que te conmueve es la vida de uno, que te vas, se va muriendo una parte, y como decís vos, pensás en los tuyos, no solo pensás en vos. Y parece una estupidez y todos lo sabemos, pero estas cosas te frenan a cero y te hacen pensar en eso, en pum, lo frágil que es todo. Entonces me parece que, y además de, como decías vos, de cómo se van muriendo esos que te ofrecieron una visión del mundo que te encantaba, los tiempos felices. Sí. Y este tipo era un parte del, de no sé, del andamiaje para que el mundo siga siendo mundo. De cómo no está, cómo, qué pasó que se fue. No lo puedes terminar de procesar, aunque no sea tu amigo. Es demasiado. Es todo lo que representa. Sí, eso es, yo creo que es eso. Es más lo que representa. Sí. Y también lo que representa internamente para los Stones. Porque para mí, de manera inexplicable, yo creo que casi fue un chiste de esa ovación en aquel primer show de los Stones a Charlie Watts, como por encima de la escala de cualquier otro Stone y de cualquier otro músico que haya pasado por acá. Y que después se convirtió ya en el chiste nuestro con ellos, ¿no? De hacerlo incomodar a Charlie, ovacionarlo hasta que el chabón se ponga incómodo y haga trututan con la batería, como decir, bueno, listo, boludo, sigamos tocando. Esto me incomoda, yo no quiero ser esto, no quiero las luces sobre mí. Claro. Pero siendo el más parco por escándalo de los Stones, el que gambeteaba las luces, los flashes, la vida de estrella, no le interesaba un carajo eso, y después ahondaremos en todo eso. Internamente era un sostén en el que se apoyaban tanto Mick como Keith. Sí. Los dos. Estaba leyendo en este libro una frase que está al comienzo de todo. Este libro se llama According to the Rolling Stones. Es la historia de los Stones contada por ellos mismos. No hay entrevista. Es
la historia coral. Habla Mick, habla Keith, habla Ronnie, habla Charlie. Y así van desarrollando la... Por supuesto, Ronnie aparece cuando con su ingreso a la banda. Claro. Los demás miembros no hablan. No habla ni Bill Wyman, ni Mick Taylor, ni ningún otro. Y después hay pequeños ensayos o escritos de gente que estuvo ahí. Managers, colaboradores, teloneros y demás. Y tiene toda la historia que es espectacular. La verdad que es realmente muy grosa. Y después hay otro libro, que después vamos a repasar también alguna anécdota ahí, que se llama Old Gods Almost Dead. Los viejos dioses casi muertos. Y es... para mí es la mejor biografía que hay sobre los Stones. El tipo que lo escribió se llama Stephen Davis, que es el mismo que hizo Hammer of the Gods, la biografía de Led Zeppelin, que es un librazo, librazo. Si no lo leyeron, vayan y búsquenlo. Y ese libro arranca con una escena que no habla de Charlie Watts, o sí habla de Charlie Watts, pero que pinta de cuerpo entero el rol que jugaba el chabón en la banda. El libro arranca contando que él, Stephen Davis, se encuentra con una mujer en un bar en Notting Hill, en Londres. No da el nombre, pero dice, sabe todo de los Stones y de cada uno de los Stones. Sus esposas, exesposas, amantes, hijos, nietos. Incluso sabe dónde están enterrados los cuerpos, o alguno de todos los cuerpos enterrados. Cuerpos enterrados entre comillas, ¿no? Como los muertos en el placar. Trabajó para los Rolling Stones durante años y todavía tiene el número de sus casas en su agenda. Y el libro empieza así. Dice, hay un continente que divide a Mick Jagger y a Keith Richards. En ese espacio que hay, dice, Mick está de un lado, Keith y Ronnie están del otro. Nadie. No hay una persona que pueda cruzar esa línea invisible y ser amigos de ambos bandos. Están en universos completamente separados. Cualquiera que trabaje para los Stones y siquiera lo intente, no te llaman para la próxima gira. Estás listo, hermano. Sos carne muerta. Y no te puedes imaginar lo que se siente. Nunca experimentaste un rechazo hasta que te rechazan los Rolling Stones. Hay un viejo dicho dentro de la banda que dicen aquellos que han conocido a los Stones durante mucho tiempo, y es que Mick quiere ser Keith y todos los demás quieren ser Charlie. ¿Por qué Charlie? Porque es el tipo genuino. Tiene el gusto, el buen gusto innato, y entiende lo que es estar en la segunda fila, lo que es retirarse a tiempo, lo que es correrse. Charlie mantuvo su familia unida durante todos estos años. Nunca caminó por el camino de las estrellas, mientras que los otros sí. Él es simplemente Charlie Watts. Y cuando el trabajo está listo, él se va a su casa a alimentar a sus caballos. Alguien que estaba ahí, ¿no? En el corazón de los Rolling Stones, explicando cómo funciona eso. Hay una pared, termina diciendo, entre Mick y Keith. 40 años después de que han empezado la banda, el libro llega hasta que la banda cumplía 40 años. 40 años después de haber empezado esta banda, no hay nadie que atraviese esa pared. Cualquiera que intente poner un puente entre ese espacio, olvídalo. No tenés una puta chance en el infierno nada de lograrlo. Y así empieza el libro, que es un libro de 600 y pico de páginas, que es un recorrido muy minucioso sobre la vida de los Stones hasta Steel Wheels. Llega este libro, el otro libro llega un poco más allá, hasta Bridges to Babylon. ¿Y por qué agarré los dos libros? Quería empezar a cotejar historias. Hay un montón de historias dando vueltas y siempre se cuentan de una manera diferente. La mayoría, digamos, ayer por lo menos, recurrieron a la biografía de Keith, llamada Life, que es un muy lindo libro, pero tómalo con pinzas, ¿no? Es Keith Richards. Keith Richards hace casi un stand-up cada vez que habla. Porque está todo muy novelado, ¿no? No sé si novelado, pero él lo cuenta de una manera donde él queda como un héroe todo el tiempo. Okay. ¿Entendés? No por mandarse la parte, sino porque tiene una forma de contar las cosas como que todo el tiempo está buscando un remate gracioso para poner. Claro. Que lo consigue, es muy picante el libro, muy pícaro. Pero a veces
la visión de él de las cosas no es exactamente como ocurrieron. Entonces, y este libro está bueno porque justamente tiene una visión más globalista del asunto. Si vos lees la biografía de Jagger, muchas de las cosas que a Keith Richards lo envenenaban, Jagger no le da ni cinco de pelota. Dice, ah, esto es un boludo, siempre sobreactúa. Entonces, para reconstruir alguna de estas anécdotas que vamos a contar en el día de hoy, la idea era bueno, recurrir a estos libros y a ese libro en particular que se llama According to Rolling Stone, que siempre que lo tenga en la mano lo voy a recordar. Me lo regaló un oyente, me lo mandó desde Estados Unidos, Daniel Rossi. El 31 de enero de 2019 me lo firmó. Dice, para que sigan deleitando los amantes de la mejor banda de todos los tiempos, Daniel Rossi, gracias por todo. Y es un libro que maravilloso, el tamaño coffee table, enorme, esos grandotes. Enorme, con una funda roja que dice According to the Rolling Stones, y están los cuatro en una foto hermosa en el sillón. Keith y Ronnie medio dormidos, Charlie con cara de Charlie y Jagger con cara de, mira estos tres boludos. Pero es espectacular. Y así que bueno, por acá estaremos recordando a Charlie Watts, viendo qué hacer con esto, viendo cómo, o imaginando cómo sigue, si es que sigue, ¿no? Sí. Si es que sigue, ¿seguirá? ¿Qué queremos? ¿Queremos que siga o no queremos que siga? Yo creo que sí, para mí sí. ¿Vos querés que siga? Yo creo que sigue. Yo creo que no, lo hemos dicho bastante durante la pandemia, y no es para rogarme ser el oráculo ni la caja de Pandora. Pero yo creo que si paran se muere. Yo creo exactamente lo mismo. Yo creo que hay algo de eso, sí. Y que en otro contexto por ahí se iban en acción con algo programado, pero acá no me imagino a Jagger o a Richard, mucho menos después de esto, parando. La verdad no. O sea, parando y no despidiéndolo arriba de un escenario, sería una locura, ¿no? Pensaba en el caso de los ZZ Top, ¿no? Salvando las diferencias. Sí. Pues sí, el tipo necesita seguir, por más que se le haya muerto el compañero. Sí, además yo entro en cierta contradicción, ¿no? De hasta cuándo uno como fan de la música o de estos tipos es egoísta y dice, loco, seguí hasta que te mueras. Es un poco una actitud egoísta, ¿no? Dice, entreteneme a mí hasta que no des más. Sí. Hasta que ya no te quede una gota de sudor, un dedo para tocar. ¿Pero no crees que en esto, justo en esto, hay como una especie de acuerdo tácito? No, bueno, creo que sea una demanda. No, ¿entendés? Pero a eso iba, ¿eh? Ah, que no creo que uno diga, si mañana Jagger, Richard dicen, che, hasta acá llegamos, va a haber un reclamo. Es como un acuerdo tácito de, dame vida y te doy vida, ¿entendés? Va a haber un agradecimiento eso eterno, pero internamente vos no querés que paren nunca. No, digamos que el fin sea la muerte. Al mismo tiempo hay otra gente que piensa, ya está, lo que los Rolling Stones tenían para dar, ya lo dieron, ya está. Y ahí es donde entra la contradicción mía de decir, boludo, imagínate vos hacer lo mismo durante 50 años, tu pasión, que es definitivamente tocar música, después puedes tocar para 50 personas o para 500.000. Sí. Y realmente yo creo que estos tipos, ya su pasión es esa, pasa allá de los millones de dólares y todo y lo que vos quieras. De pronto le decís, che, mira, no podés hacer más esto. Y yo también dice, ¿por qué? Porque vos crees que estoy viejo, pero andate a la concha de tu madre. Sí. Tómatela. No, hay un punto de cierta contradicción de estos viejos chotos, boludo, ¿por qué dejen de robar? Y el chabón diciendo, mira, si yo no toco la guitarra me muero. Por ahí no hace falta que la toquen en mega estadio de fútbol alrededor del mundo. El tema es que la escala del negocio es la escala del negocio. ¿O no? Sí. Digo, yo sería infinitamente más feliz si los Stones vienen a tocar al Gran Rex. A un teatro, obviamente. Claro, ¿qué me preguntás? Yo quiero que toquen en Niceto, si se puede. Pero bueno, es un delirio. O sea, no va a ocurrir jamás. No, tiene que ni acá, ser 2 millones. Claro, ocurrió en Europa en la gira de Strip porque era Europa. Esa gira en Sudamérica es imposible hacer en lugares chicos. Imposible. Esto, completamente imposible. Pero bueno, así estamos, medio rotos, ¿no? Sí, a mí me pegó muchísimo. Yo tengo una visión... que no sabría, bueno, traté de explicarlo con algunas palabras. Sí, que después vamos a leer sobre el final. A mí me impactó muchísimo. Y de todas las pérdidas físicas de la pandemia en cuanto a músicos y antes de la pandemia también, esta es la que más me duele. Por lo que significaba. Entonces vos recién decías, si vos le pedirías que siga
Y yo la verdad que, más allá de todo razonamiento, te pediría que siga vivo. Si la tocas, uh-huh, no importa, pero no te mueras, loco. Es decir, porque lo que significás, por lo que hiciste, porque estés ahí, si no venís a tocar, no importa. Es decir, pero mantenete como ese faro que para mí eran. Los Stones eran un faro, como otros, qué sé yo, no sé. Estoy tratando de pensar en la última muerte musical parecida a esta. ¿Cuál fue? Freddie Mercury. Y de, probablemente de esta dimensión puede ser, sí. Pero después no hubo ninguna. No lo sé. Es decir. No, Bowie. No, Bowie. Bowie, ponle, te genera dolor. A mí esto me generó mucha angustia. Digo, después ya también va en qué significa cada artista para cada uno. Exactamente. Digo, a mí, obviamente, que la muerte de Bowie te impacta y decís, bueno, es un ícono. O la de Prince mismo. Claro. Sí. Después hay un. ¿Qué conexión estableciste vos con esa música? Y con esos tipos a través de su música. Ahí ya son, digamos, los tamaños de dolor, ¿no? Supongo, sí, la que, fibra que toca. A ver, el día que acá murió Spinetta o Cerati. Bueno, sí, no era. Obviamente que nunca es lo mismo, ni tampoco hay que ponerse a mensurar el dolor de la gente. No, totalmente. Digo, si no te convertís en un sommelier de la muerte, como un montón de boludos que tengo escribiéndome en Twitter. El primer Rolling Stone que se murió fue Brian Jones. Sí, Mogoli, que sí. Ya lo sé, pero ¿qué querés que te diga? Yo nací 8 años después. ¿Qué querés que haga? Y entre 8 años después, hasta hoy no se había muerto ninguno. ¿Qué querés que me ponga triste por la muerte de 1969? No seas tarado, te pido por el amor de Cristo. Sí. De tener que danzar y explicar esas cosas. Pero bueno. También es verdad que es un contexto muy particular. Estoy pensando en algo. Que venimos siendo de un año y medio acá, lo decíamos fuera de aire, un obituario de músicos de rock. Y de alguna manera, todos los que fuimos despidiendo a nuestra manera, Charlie Watts es como si fuese una especie de arco mucho más grande que los engloba a todos los artistas del mundo. Entonces, eso es lo que decís. ¡Oh, Dios! Es como todos los que fuimos despidiendo y ahora se va uno de estos faros. Entonces eso sí. Te deja medio patinando frente a la nada. Sí. Eso te pasa. Sí, totalmente. Sí, el músico que hizo músicos. ¿Viste? El músico que marcó un camino. Y es cierto lo del obituario. ¿Qué nos pasa cada vez que entramos en Twitter y vemos las tendencias y aparece un nombre? Sí. Estamos escuchando y pensando, uy, la quedó. ¿Quién murió? Capaz que hizo un huevo de chilena, ¿viste? Pero claro. Sí. No pensamos que sacó un disco nuevo, pensamos que murió. Claro, y es que es así. Pero bueno, 11-23-93-7199, si quieren decir algo, no sé, contar. Sí, nunca descarto que haya un oyente que comió ravioles con estofado con Charlie Watts. No, olvídate que si hay algo que este programa ha hecho es sorprenderme, ¿no? Dice, hola, sí, soy Juan Pérez de Ensenada, yo le cambié un cuerito en la casa a Charlie Watts. Yo cagué en el baño de claro, Charlie. Sí, no me extrañaría. Claro, no es me lo crucé en un restaurante acá. Claro, ¿sabes quién le pone cloro a la piscina de Charlie Watts? Acá, yo, no, Roberto de Boulogne. Con el que se lo cruzó en la Quinta Avenida hace nota Clarín. Nosotros tenemos el que le cambió la termocupla de la estufa. Que es el testigo, ¿no? Claro, es el que vale. Chau. Es el que vale. Hola. Gallo y la Sampu, me hiciste llorar en pleno de medio cabildo, la concha. Bueno, te pido perdón. Nadie va a parar a escuchar a los Stones. No, más vale que no. Menos hoy. También hay algo, estoy pensando cuando dicen me hiciste llorar en pleno cabildo. Viste que vos el calefón, ponele. Cuando prendés la canilla, tenés que darle fuerte para que la llama arda. Nosotros, claro. El llanto lo tenemos y ya está ahí, ¿no? Claro. Ahí, de todo un año y medio. Acá, cualquier cosita así, pa, estás, pero claro. Estamos todos muy sensibles. Generadores de emociones. Claro. Sí, generador transformador de emociones. Sí. ¡Se murió un Rolling Stone! ¡La puta madre! Aguanten los Stones, aguanten un dínamo, loco. Gracias. Gracias, querido. Es muy loco también el hecho de decir, bueno, sí, sabés que se. Que si todos somos mortales, ¿no? Sí. Pero una cosa es pensarlo y otra cosa es que suceda. Lo que decías vos con respecto a qué pasará el día que se vaya un
McCartney. Yo tengo mi teoría de que cuando muere el último Beatle se termina el mundo, explota. Este, porque ¿qué nos queda? Porque te juro la sensación. Y bueno, sí, ahí no sé qué va a pasar ese día. La verdad que debería ser el luto mundial. Y sí. Pero el tema también es que se muere una manera de entender cómo se decían, cómo se interpretaban algunas cosas que después en la vida, viste, te va demostrando que todo es mucho más complejo. Ahí había, como en los Stones y en la música, cierta ilusión, cierta fantasía de gente que hacía de esto algo un poquito más llevadero. Y el otro, veía ahí un tuit que decía, bueno, se está muriendo la música tocada por humanos. Que obviamente es una exageración, sí. Pero humano en el sentido de Charlie Watts era de lo más humano que hay, digo, esa fragilidad de su cuerpo, o esa supuesta fragilidad, porque era el más grande, y también una convicción absoluta frente a lo que era una maquinaria demoledora de cultura, ¿entendés? De no solo negocio, de cultura. Y el tipo se mantenía como a salvo de esas situaciones, hacía realmente lo que quería y era lo menos tribunero del planeta. Entonces eso también, decís, ¿cómo cómo aprendí a querer a un tipo que era distinto a los otros Stones? Claro, pero digo, al mismo tiempo con una actitud que cualquier otra persona diría, pero ¿a quién se comió? Totalmente, pero desde siempre, claro. No es que desde siempre, y eso es lo valorable. De hecho, ayer estaba viendo un video, terminan de grabar, no me acuerdo qué canción era, pero era uno de los clásicos de los Stones. Y era la primera escucha después de terminar mezclado. Y está el chabón escuchando y pone cara como, bueno, sí, está bien, está correcto, está correcto. Y era ponerle, no sé, Starmia, ponerle que te diga, no sé cuál era. O Brown Sugar, ponerle, no sé, una de esas, porque decís, boludo, acá, está bien que vos no tenés la dimensión de lo que significa Brown Sugar cuando la acabas de terminar de grabar. Sí. Para el resto de lo que va a ser 30 años después. Pero onda, hasta, y leyendo mucho lo que habla, hasta habla con cierto desprecio del rock, ¿viste? De tipo que por poco consideraba el rock un género menor, ¿viste? Como decía, bueno, música bailable, ¿viste? Música para bailar, ese no es complejo. Dice, acá no hay por qué complejizar tanto la cosa. Yo recuerdo una vez una entrevista a Ron Wood cuando salió Wood Lounge, que Ron Wood hacía hincapié que era la primera vez que Charlie agarraba y hacía modificaciones para mejorar cosas. Y le decía, che, si ponemos la batería acá, por ahí puede sonar mejor. Y empezaba a hacer movimientos y dice que Ron Wood dice, no lo podíamos creer, ¿qué le pasa a este? Como si fuese que nunca antes... Bueno, ves, ahí es como que se contradice un poco, porque uno de los roles de él era cuando los Stones empiezan a armar gira, cuando empiezan las grandes giras de megaestadios desde principios de los 80, digamos, con la producción, obviamente no es la misma a la que estamos acostumbrados hoy, pero en ese tipo de escala, ¿no? De un escenario de 50 metros de boca, todas cosas alrededor, digamos, mucha parafernalia, que no era lo que se estiraba en los 70. Uno de los encargados de diseñar los escenarios era él, con Jagger. Se juntaban los dos, cuando se junta la banda, dice, nos juntábamos todos en una mesa, cada uno venía a un punto del mundo diferente, se armaba una gira, y Mick se quedaba conmigo diciendo, bueno, ¿qué vamos a hacer esta vez? Y empezamos a diseñar el escenario, y él se encargaba de diseñar los escenarios. Él era diseñador, ¿no? Había querido serlo, digamos, sí. Después dejó... intentó varias veces de dejar la música, no estando convencido de si el rock and roll era lo de él. En propias palabras dijo que para ser diseñador le faltaba talento. Claro. Es verdad. Pero termina haciendo, digamos, los bosquejos de lo que después se convierte en los mega escenarios de Rolling Stone. Pero él diciendo, no, acá hay que poner una pasarela acá, esto para allá, vamos a armarlo así. Y todo siempre con una batería diminuta en el medio. Diminuta. Sí. Porque vos decías, a esa escala... Sí, bueno, armás una batería que tenga 400 cuerpos, onda, una pared. Al pedo por ahí, porque después no lo usás, salvo que sea Neil Peart. Pero probablemente no le hacía falta, claramente no le hacía falta, pero ni siquiera desde el ego decir, che, mira, la verdad me voy a ver chiquito en el escenario. Otra frase que leí, el tipo, perdón, decía, cuando empiezan esos mega escenarios,
Dice, de pronto me di cuenta que estaba solo en el escenario. Porque Jagger se había ido corriendo por allá. Ronnie andaba también, por el otro lado. Richards estaba por el otro lado. Lo tenía Bill Wyman al lado, pero tener a Bill Wyman era como tener una estatua. Bill Wyman, yo creo que a mediados de los 70 ya no quería saber más nada. Estaba ahí, impertérrito como siempre. Y del otro lado el tecladista. Dice, de pronto yo estaba tocando una banda sin frontman. Era rarísimo. Dice, estaba ahí tocando y no, adelante mío no había nadie, había gente, boludo. Dice, ¿dónde está mi frontman? Después dice, pues me acostumbré con el tiempo, pero al principio era muy raro, muy, muy extraño todo. Convengamos que las estructuras en los 70 era todo más pequeño. Claro. Aún tocando en estadios, era más chico el lugar donde estaba la banda ubicada, ¿no? Y las posibilidades de movimiento que había alrededor de un escenario. Esto que decías vos, batería de cuatro cuerpos, las medidas para tocar rock, pero con una disposición bastante yacera, que te hacía bailar porque la técnica que tenía era impecable. Y en esa sobriedad yo creo que hay un estilo, ¿no? En esa sobriedad, en ese utilizar los recursos que me hacen falta. ¿Para qué voy a meter una batería de 846 cuerpos? ¿Me voy a hacer el pulenta? Lo mío es algo sobrio. Y en esa sobriedad para mí hay un estilo. Sí. Y eso para mí es muy para destacar, digamos, desde lo artístico. Sí, de una. En Keep Yourself Alive de Queen, Freddy les dice directamente a sus fans, si ustedes se mantienen vivos, nosotros también. Los Stones van a seguir porque ese círculo solo se corta cuando uno de los dos no está, sea la banda o la audiencia. Bueno, sí, es en un punto lo que aparece en el final de la película Coco, ¿no? Claro. Dice, mientras alguien me recuerde, yo voy a estar. Sí. El asunto es si alguien te empieza a olvidar. Por bueno, supuesto que con los Stones no va a pasar, ¿no? Te pongo un comentario del otro lado. Emi dice, salvando todas las distancias, pero utilizando un paralelismo, cuando falleció Daniel Rabinovich de Lelutier, fue el principio del fin para ellos. Temo lo mismo con los Stones. Digo, para poner la otra visión. Algunos que dicen, no, esto va a seguir, y otros que, claro, tal vez por temor, dicen, ¿será lo mismo? ¿No se empezará a apagar? Sí. A mí me da miedo que como esos viejos matrimonios, ¿viste? Donde uno se va. Y bueno, sí, yo pensaba en eso también. Pensaba mucho en Richards ayer. Yo también. ¿Viste? Como diciendo, uy, sí. ¿Cómo le va a pegar esto, boludo? Porque yo lo considero el más emocional, de alguna manera. Sí, ¿viste? No sé, Jagger se ha acostumbrado a dar esa imagen, o nosotros nos hemos construido esa imagen de tipo implacable, frío, calculador, que hace todo por el dinero. Pero no sé si realmente es así. Más allá que tiene esa faceta. Sí. Y claramente es el que se encarga de la parte empresarial del asunto con un equipo de managers y abogados gigantesco y todo lo demás. Richard siempre se ha preocupado en dar esa imagen de ser el genuino, el que lo hace por la música, digamos, que no hay duda que podría estar tocando en un bar de mala muerte si no lo hubiera pegado. Incomprobable también, te digo, incomprobable. Sí. Pero al mismo tiempo es como decir, no, yo no sé, digo, deben estar conmovidos todos. No hay forma de no estar conmovidos. No sé qué va a pasar con la gira, no tengo idea, no hay anuncio, la página tiene una foto de Charlie Watts y nada más. La foto de Kid que subió es devastadora. Esa foto estaba siempre en los shows antes de empezar. Digamos, es la batería con el cartelito de cerrado. Claro. Estaba, de hecho estuvo acá en La Plata también, sí. Esa foto. Pero después es difícil, no sé, la verdad que no tengo idea qué va a suceder. Si decidieran no seguir, estaría bien también. Sí, totalmente. ¿No? Sí, obviamente. Pero, qué sé yo. Hola. Nandina Mora es tremendo, terrible. ¿Qué mezcla de sensación, Mixed Emotions? Pero yo desde ayer que no pude escuchar otra cosa que no sean los Stones y estar 3 horas hablando o más con un amigo de los recitales de River 2006 y el de La Plata, que fui las dos veces que pude verlos. Agradezco completamente, pero qué tremendo, son mortales. Y sí, viste que es ese tipo de noticias que te cruzas con el verdulero y te habla. Sí. Sí, sí. Primer show de los Stones. El de Woodrow. Bueno, yo el mío también. Sí. Que vine de allá para ver y no podía creer lo que estaba viendo. De hecho, estaba adelante
y tenía casi la cabeza del dragón, de la serpiente que sale del escenario, no, mío. Y cuando largaba fuego vos sentías el calor y decía, la puta madre, esto es increíble, ¿te acordás? Sí, sí, no, el calor era infernal. Sí, sí, ese show fue inolvidable. Inolvidable porque ahí aparte era como... accedimos al primer mundo de los shows, sí, para mí. Más allá de los que habían venido antes y todo, era como... va, boludo, acá sí bajó la realeza. Estás en la película. Sí, 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 acá bajaron... la película. Acá bajó la realeza posta. Era realmente espectacular. Y después de ahí, cada vez que vinieron fui... Creo que a Bridges to Babylon fui una vez sola, nada más también. Yo arranqué con Bridges to Babylon y después acá en La Plata, o en el estadio, claro, Ciudad de La Plata. Fueron mis dos veces. Sí, y después tuve el culo de ir a verlos en Londres. Bueno, yo tuve el culo de estar en Brasil yendo. Qué zarpado es. Eso fue muy loco. Estábamos con un amigo, con Juanjo, un amigo mío. Estábamos yendo para el Pan de Azúcar. Y cuando vamos por la ruta, veo el cartel, los Rolling Stones, ese fin de semana. Dije, saqué la entrada y como un campeón me fui a ver uno de los mejores shows de mi vida. Maracaná, hermosísimo, una fiesta, fiesta. Aparte vendían birra, lo cual lo hacía como Dios manda, más festejable, claro. Sí, en Inglaterra también. En Inglaterra vendían whisky, vendían todo. Te podía comprar, creo que un auto en el estadio si querías. Si andabas con el guita, gol de los Stones. Te comprabas el gol de los Stones que todavía lo tenían ahí. Hola. Hola, buenos días a todos. Habla Ele de Barracas. Bueno, fui tan feliz en ese recital que la verdad, como dice Gallito, te toca esas fibras que vos, la gente no entiende. Mis hijas ayer me homenajeaban buscando la remera que obviamente ya no me entra. De aquel recital, el primer recital en la Argentina. Fue épico para mí. Dormir en ahí en la plaza del que está a la vuelta de la cancha de River, hacer todo el día las filas y tener las entradas en la mano fue un sueño. Muchos no lo entenderán porque aquella época era, para nosotros era que el póster venga a cantarte acá en la cancha. Fue hermoso, lloré tanto, tan feliz, pero bueno, se me está despidiendo la banda de mi vida. Besos. Y le Barracas, perdón la emoción. Beso. Sí, hay al que no le pasa no lo entenderá, y al que le parece que todo esto es una exageración, bueno, hoy escucho otra cosa. Es como el día que se murió Maradona. La verdad, no voy a evitar el tema. No creo, la verdad. Hacerme no el volumen. Creo que... hay algunos que por ahí dicen, me estoy aburriendo. Bueno, anda a escuchar un loco barde. Spotify, claro. Pero... anda a escuchar otra cosa. Pero. O sea, al mismo tiempo digo, nos quejamos siempre que hay un montón de gente que habla boludeces sobre este tipo de cosas que a nosotros nos son importantes, y cuando suceden no le vamos a dar bola. Digo, tenemos una radio de rock, ponele, de música que nos gusta, y no vamos a hacer los giles, y no vamos a pasar y no vamos a hacer un homenaje como consideramos que merece una figura de este calibre. Sí. Bueno, vos cuando le fuiste a sacar fotos, ¿cómo era la visión tuya sacando? Cuando sacas fotos a estos monstruos, ¿tu cabeza está enfocada solamente en sacar fotos? Sí, está ahí. ¿O se te cruzan otras cosas en el medio? No, estás en ese momento. Dura tan poco que eran tres temas y era. Nada. Quiero tener a los cuatro en un mismo cuadrito, en un frame. Porque el escenario es enorme. Sí. Pero claro. Los viejos son tan sabios que saben que es la foto que quieren todos los diarios del mundo, entonces en un momento se juntan los cuatro. ¿Cómo llegan los Stones? Porque, a ver, aparto yo, a mí me llega ya porque hay una fiebre Stone, una, si estás más o menos en el palo y escuchas música y vas a ver recitales, te llega porque yo soy un poco más pibe. ¿Cómo les llega a ustedes por primera vez los Stones? Si se acuerdan esa primera canción, ese primer disco, ese primer momento de conexión con los Stones. A mí me llega, yo... empecé a tocar rock and roll con los Stones. Es claro. Decir, la banda, todas las bandas que yo tenía, no tanto por mí, yo conocía algunos temas clásicos. Start Me Up, Satisfaction y Angie. Claro. Y me encuentro con un grupo de amigos que fue con quienes armamos la banda, que eran enfermos de los Stones. Y entonces los shows eran todas canciones de los Stones. Entonces pasé de escuchar tres canciones a tocar todos sus temas. Claro. Entonces todos los shows, y tocaba Stones. Todas mis bandas eran Stones, recitales en bares.
Y era una banda de, básicamente una banda de cover de los Stones. Entonces me tocó muy de cerca escucharlos para sacar, armar el arreglo y cómo es el riff y el lick y el flash. Y ahí te diste cuenta que no era tan sencillo como... No era para nada como fácil. Como suena, ¿no? Para nada fácil. Viste, vos decís, esto es una boludez. Y lo querés hacer, esos son momentos donde lo querés hacer igual. Claro. ¿Viste? Vos decís, no me sale igual. Pero ¿cómo no me puede salir igual si esto es muy fácil? No es muy fácil. Y no lo es. Y bueno, ahí es donde empezás a escuchar hablar de afinaciones abiertas y demás. Exacto, y ahí fue, así llegué yo. Claro. Llegué casi como músico a los Stones. Claro. Y después me quedé. Claro. Sí, yo en el colegio tenía un compañero que era muy fanático de los Stones, pero fanático al nivel de comprar vinilos raros, caros, todo, tener todo lo que se hubiese, todo lo que se pudiera conseguir de los Stones en ese momento de los 90. Lo intentaba, lo compraba, libros, fotos de disco, de vinil, compact, cualquier cosa, cassette, todo. Y me acuerdo cuando vino Richards a Vélez y yo no fui, este fue y me dijo, no, boludo, no, este show, no, tendrías que haber ido, qué sé yo. Bueno, ahí como que me metí más de cabeza y nada, escuchar la rock and pop también, pasaban los Stones todo el tiempo y... Desde que vino Richards hasta que se cumple el sueño de que vengan todos juntos, ese gap de 3 años, creo, 2 años y pico, 2 años creo, 92, 94 fue, o 92, 95, 95 fue, 95. ¿No? El Wood Lounge. Sí. 3 años. Dijo 94, sí. 95. Era como cada vez más, viste, agarrando y yendo para atrás y empezando a leer las historias y demás. Que siempre, viste, mucha historia oral de cosas de mitos, viste, totales. Este, no, se cambian la sangre, Era como también una especie de superhéroe. Bueno, no había... Se estaba construyendo el mito, ¿no? Todo eso hace, además de los grosos que son, digo, hacia el mito. Para nosotros sí, pero era un mito que ya tenía, en los 90 tenía 25 años ese mito. Claro. ¿Entendés? Que ya había pasado 2 o 3 resurrecciones musicales. Claro. Wood Lounge fue una. Porque volví después de Steel Wheels, que es una gira monstruosa, la primera gran mega gira de ellos que tiene pay-per-view, creo, y demás. Entonces dice, bueno, se va Bill Wyman, dice, listo, están acabados, esto ya está. Bueno, vuelven con Voodoo Lounge varios años después y otra vez a conquistar el planeta. Viste, eran como una resurrección atrás de la otra. Y a partir de ahí sí fue amor eterno y de descubrir esas pequeñas historias, las pequeñas canciones, digamos, más allá de los hits. Juan desde Mendoza, me enteré de la noticia al lado de mi hijo de 13 años, al que trato de inculcarle el rock de la mejor manera que puedo. Mi primer sentimiento fue bronca con la vida que se acaba. Mi hijo me miró raro y me dijo, ¿tenés miedo de que pase lo mismo que con Zeppelin y que paren? Y ahí literalmente sentí el pecho comprimido por el techo de mi casa que se vino abajo. Luego me salvó su mirada comprensiva y sus palabras. Puta, que era un grosso, qué pena. Dice. Pero bueno, está bien que lo entendió. Él, no el niño. Sí, sí, totalmente. Yo creo que además esto trasciende absolutamente un estilo de música y un... Digo, ahí vos le estás a un hijo, a una persona, le querés contar ese mundo que viviste y ese mundo que te hizo también. No importa si es rock and roll o si es un escritor. Yo creo que lo que estás tratando de inculcarle también que hay cosas que hay que vivirlas con pasión. Sí, ¿no? Puede ser. Y que no te dé lo mismo. Lo que te guste, no importa, lo que te guste. Claro. Lo que elijas para tu vida, vivirla así, que en este caso, una canción, un artista, una persona, una banda, un grupo, te puede transformar parte de tu vida. Y eso para mí es muy lindo. Sí, que sí. Hola. Hola, muchachos, buen día. Bueno, este mensaje no tiene nada que ver, pero viene a colación. ¿Estaría bueno que los Rolling Stones hagan como hicieron en Dream Theater cuando se fue Mike Pornoy? Obviamente... Se van a llenar de plata, es un negocio. Hagan un casting con bateristas para ver quién reemplaza al gran Charlie. Abrazo grande. No, ya tienen bateristas, es Steve Jordan. Steve Jordan está dando vueltas alrededor de los Stones o acompañando a Keith Richards de los 80. O sea, olvídate que no, en caso de que la banda siga es con Steve Jordan. No hay casting, no hay un carajo, olvídate. Sería divertido igual hacer un casting acá, ponele, con bateristas de acá. Sí. Roy tiene todos los números. Sí, yo creo que sí. ¿O no? Sí. Digo, uno diría, tiene que ser Roy,
después, no sé, el baterista de Los Guasones, por él. Claro. ¿No? Claro. Sí. No sé, que hay muy buenos bateristas acá en la Argentina, claro, por sí, supuesto. Ninguno va a llenar nunca los zapatos porque es, perdés en la comparación, van a perder todo, aunque pongas al mejor baterista. No tiene ni sentido, obvio. De la tierra, claro. Ahora hay Vigilantes del Dolor. Nunca fui fanática, nunca lo fui a ver. Creo que tengo un solo disco, pero nos estamos quedando cada vez más solos. Y sí, la verdad que sí. Aprendí a hablar de los Stones. Me llevo el orgullo y la emoción de haberlos visto en el 90 con 19 años en Wembley, en el Urban Jungle. Seguramente haya alguna despedida en el Hyde Park. No me pregunten cómo, pero voy a estar ahí. Hagamos una promesa. Vamos. 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 Sí. Aunque así hipotequemos la casa. Vamos. Que no tenemos. Aún. ¿Qué casa? La tuya, Cuchi. No había casa. Escuchando la tuya, que sos el único propietario de estos tres que están acá. No había casa. Bueno, vos podés poner en venta tu departamento, Rodri. No es mío. Bueno, no importa, vos lo vendés. Yo viejo, no estamos dando todo lo que podemos. Casa, no estamos comprometidos. Yo alquilo, boludo. No puedo vender. ¿No tenés nada a tu nombre? No. Yo te juro, no tengo nada. No, de pero no importa. A veces, mira, esta casa con los papeles a tu nombre vale 100 mil dólares. Yo te la dejo a 50.000. Mira, vos dame 50.000 y venite a vivir acá, nadie te va a preguntar nada. Dentro de poco voy a tener que ir a firmar unas cositas. Bueno, no querés ver al Rolling Stone. Pará, escuchame una cosa. Sí. Tengo que ir a firmar unas cositas allá al nordeste. Y si salen, yo los invito. Nos vamos. ¿Vas a tomar unos terrenos? Yo los invito. ¿En serio? Te toque grabado, ¿eh? Pero tengo que viajar. Sí, sí, anda, ¿querés salir ahora? Yo tengo un problema. 10:52 AM, un 25 de agosto. Yo los invito. Ah, no. Para mí los Stones como banda tendrían que anunciar su retiro ayer como homenaje a Charlie y después seguir tocando como Mick, Keith, Ronnie and Friends o algo similar, que la gente igual va a ir a verlos. Y lo que pasa, ¿sabés qué pasa? No, que no hay también una parte de negocio que suena feo, pero es ineludible. La marca de los Rolling Stones vende, no es que vende, esto es como cuando Messi juega o no juega, cambia absolutamente la ecuación económica. Claro. Aparte es una empresa gigantesca. Una empresa que tiene cientos de empleados. Claro. Y mucha gente, digamos, asociada alrededor, promotores, marcas, venues, alrededor del mundo. Entonces, no es tan fácil decir, che, mirá que me cambiamos de nombre y todo lo demás se va. Incluso hay que ver, no sé qué tipo de contratos hay firmados y demás. No es tan sencillo. Ayer leía un tuit de una mina, creo, en Twitter, no me acuerdo quién era. No era escrito para mí, digamos, lo había escrito en su cuenta y yo lo encontré. Decía, qué lindo sería ahora que los tres Stones que quedan se junten con Ringo y con Paul y hagan algo juntos. Y hagan una onda cosa especial. El día del rock mundial, 10 capitales en el mundo, miti, uno y uno, tema con tema. Un Beatle, un Stone, un Beatle, un Stone, un Beatle, un Stone, un Beatle, un Stone, listo. ¿Y por qué no que vayan apareciendo algunos invitados especiales? Elton John, digo, esos grandes que todavía quedan, ¿no? Sí, Clapton, si es que lo dejan entrar. Clapton, total. Si es que lo dejan entrar, claro. Clapton lo está viviendo en todas sus redes. Adiós, Dulce Ángel. ¿Clapton dijo? Sí. Preguntó si estaba vacunado o no. No. No, digo, bueno, capaz que no. Quería meter la cuchara. Para mí ese recital, viste, así termina con todo, no sé, termina con Hey Jude, ponele. Sí. Vamos a ponerle. O con Gimme Shelter. Termina, fuegos artificiales, todo. Y de pronto del medio del escenario sube un trono, viste. Así, entonces Mick Jagger, abrazado a Paul McCartney, agarra el micrófono y dice, bueno, nosotros hemos cumplido nuestra misión en la Tierra. Lo dejamos con el nuevo rey de la música. Fúmense a J Balvin ustedes solos. Hasta siempre. Chau. Y quedamos todos presos de la mierda que hace J Balvin. Termina como Woodstock. Claro. 94. 99, digo. Claro, que no viste. Claro. No lo he visto. Pará, boludo. Pará. No lo voy a poder ver esta semana. Ya te aviso. Porque tengo que hacer mil cosas. ¿A Cuchi le mandamos alguna otra cosa después? Le tenemos que mandar capturas de pantalla. Capturas de pantalla. Una, bueno, no contemos lo que se dice de Charlie Watts en ese documental. Sí, claro. El viejo puto, ¿no? Le dicen. No. Hola. Hola, muchachos. Fíjate, Gallito, que en el documental de McCartney, un 2-3, que está con Rubin,
contesto un poco lo que estás diciendo. El tipo dice, yo sigo haciendo discos, sigo sacando cosas porque... Es verdad. Nada, me mantiene vivo. Ellos lo necesitan y están cortados por la misma tijera. Porque digo, está más allá del bien y del mal, ya está de vuelta, no necesita hacer más nada, ya están. Y los tipos siguen porque es lo que los mantiene vivos, lo que saben hacer y es su vida. Bueno, abrazo gigante. Abrazo. Sí, creo que no me acuerdo si lo comenté acá al aire o se los comenté a ustedes, porque no lo vieron ustedes. No, vos sí. No. al de McCartney, un 321. McCartney con Rick Rubin. Con Rick Rubin. Y en un momento dice, medio que Rick Rubin le desliza, ¿cómo llegaste así hasta esta edad? Haciendo esto, ¿por qué seguís? ¿Viste? La pregunta que es inevitable hacerle cada vez que tenés a uno de estos tipos adelante. Dice, yo encontré que la única manera de vivir es para adelante. Sí. No parar. No miro para atrás. No miro para atrás. No me quedo pensando en lo que hice, en que fui un Beatle, en que siquiera podría recostarme sobre eso, porque no podría seguir, no hubiera podido seguir. Y es toda una filosofía de vida, ¿no? Que es difícil a veces llevar. Sí. Sobre todo porque la vida tiene altos y bajos, y cuando estás en el bajo, dices, uy, boludo, todo lo pasado fue mejor y de acá no hay vuelta. No hay vuelta. Después del golpe, pararte y seguir. Sí. Golpe, pararte y seguir. Y seguir. No, y además acá, más allá del golpe, es conquista absoluta del mundo. Beatles, una persona que la tierra entera tributa y ama. ¿Y cómo sostenés tú ese mismo lugar a donde llegaste? Entonces la única manera es, bueno, aferrarse a su pasión. Su pasión es hacer música. Fin. Sí. Creo que estos tipos, como decía el oyente, están todos cortados por la misma tijera en ese sentido. La pasión, más allá de la guita, es hacer música. Y también, ¿qué haces a los 75 años? ¿Qué más vas a hacer? ¿Qué otra cosa vas a hacer? Sí, vale, porque nosotros decimos, ey, boludo, a mí déjame, no quiero laburar más y me quedo panza arriba. Está bien, digo, son otras realidades, otras. Pero si sos músico, vos querés ser música todos los días. Claro. Viví tocando la guitarra, ¿o no? Digo, aún cuando no sos músico, cuando tenés un laburo formal y llegás a tu casa y tenés tu instrumento, te sentás a tocar un ratito. Sí. ¿O no? Sí, sí, totalmente. Digo, no lo vas a hacer siendo Paul McCartney. Aparte, la música tiene eso. Que la música, yo insisto mucho con lo emocional. La música es emoción transmitida. Y nosotros somos emoción. De todos los tipos, de todos los colores, todas las intensidades. Y tocar es dejar escapar un poquito esa emoción y mostrarla. Entonces, no podés dejar de hacerlo ni en pedo, jamás. Pasa por otro lado. Ayer el administrador del edificio y jefe me tiró, ¿viste que murió Watts? Y me contó que fue el primer River y que fue una locura total, cosa que no sabía que le gustaban los Stones. Claro, empezás a descubrir ese tipo de Stones, fan de los Stones que estaban ocultos por ahí. Hola. Hola, Gallito. Hola, gente. Muy triste, loco. Muy, muy triste. Tuve la suerte de verlo muchas veces. Los vi en Chicago, en Nueva York, en Montevideo, bueno, acá. En Londres, Gallito, que te cruzaba en Ezeiza. Sí. Yendo para allá, justamente. Es verdad. Es muy triste. Estos tipos son parte de mi vida, ¿viste? Yo cuando estoy contento pongo a los Stones, y cuando estoy triste y me siento mal, pongo a los Stones también y me levantan el ánimo. Parece una gilada, pero son tu compañía, ¿viste? Son los que están ahí siempre y van a estar por siempre, pero a ver qué, ¿viste? No sé. Capaz somos unos tarados, pero yo a este tipo los veía inmortales. Lo de ayer fue un golpazo. Muy triste, viejo. Y sí. Todos. Además, viste que, no Charlie Watts particularmente, pero digamos, sí los Stones y el imaginario popular, estos tienen 7 vidas, lo hicieron todas y nunca caen. Entonces, como lo que nos pasaba con Maradona, así, boludo, ¿hasta cuándo va a aguantar ese cuerpo? Con Lemmy, así, boludo, el chabón se prende fuego, arde cuatro meses de todo el escabio que tiene adentro. Y nunca le pasa nada, hasta que un día le pasa y bueno, se termina. Sí. Mirá, Fernando dice, mi viejo siempre salió todos los fines de semana a tocar la guitarra. Día de la madre, día del padre, invierno, verano, tu cumpleaños. Caía un domingo, fuiste, él tocaba. Dejó de hacerlo hace 5 años y yo solo veo cómo se va apagando la persona que ya no hace lo que más ama.
Es un poco eso que decías vos. Bueno, no sé el padre de él, pero tocar para 40, 50, 100 o ser una mega estrella, un referente. Estás ahí, ¿viste? ¿Qué? ¿Para qué viniste al mundo? Si descubrís tu pasión y ya no podés dejar de hacerla. No. Ese es el punto que a mí me llama la atención con Richard, con Jagger y con Ronnie. Es que yo creo que las pasiones van independientemente de cuánta gente tengas adelante haciéndolo. Sí. Es eso, le va la vida. En el caso del padre de él también, digo, es entregarte ese momento del instrumento, ¿no? Y decir, bueno, me pongo a hacer música, me pongo a incluso a usarlo como un, en el caso de nosotros los mortales, de usarlo como una desconexión de todo lo demás, ¿no? De disfrutar y decir, bueno, listo. Se terminaron los quilombos del día, voy a estar con la guitarra, con el piano, con la batería, con lo que sea. Sí. Ese es tu meditación. Ahí te enfocás, ahí te olvidás de que todo existe por un rato. Creer que los Stones no se iban a morir nunca era más gozable que cualquier religión organizada. Y verlos en vivo, como tuvimos la suerte varios, era presenciar el milagro. Creer aún más, esa certeza que teníamos con ellos dejó de estar con nosotros. Muy triste estoy. Dice Igus por acá. En mi caso me impactó la noticia mucho porque descubrí los Stones en la secundaria. Me acompañó mucho su música en una época muy feliz de mi vida. Y sí, no soy fanático, pero entiendo la magnitud de esta pérdida para el rock y los acompaño en su angustia. Pasen My Girl, ya que estamos. Pasaremos mucho, mucho Stones. Tengo una lista de 25 temas. Vamos a pasar todos. Pero yo, pará, yo quiero poner también. Bueno, pon tus otros 25. Otros 25, y así. Y así, cuchillo sus 35. Yo tengo, claro. ¿Qué lo cubre? Mi vieja tiene 64 años. Me mira y me dice con los ojos vidriosos: ¿murió Watts? Todos escuchaban tango y Palito Ortega. Estos tipos revolucionaron todo. Bye, Mabel. Y bueno, sí. Es que hoy es, digamos, también es la marca registrada y todo, y el lugar, y la banda más grande de todos los tiempos, digamos, todos los eslogans que vos quieras ponerle. En su momento, escuchar a los Rolling Stones era ser rebelde de verdad, boludo. Rebelde de verdad, acá y afuera. Claro. Era los primeros, te estoy hablando de los primeros 60, ¿no? Cuando la banda arranca. Ah, boludo, eran tipos peligrosos, salían los diarios. Acordate las movidas de prensa y todo que vos quieras, pero eran picantes. Sí. Y escuchar los Stones no era para todo el mundo, no era condescendiente ni nada por el estilo. Digamos, esa cierta ingenuidad que siempre le comentamos de los Beatles, de Love Me Do, I Wanna Hold Your Hand, ese tipo de canciones que alteraban a la juventud y enloquecían a los viejos por los flequillos y la velocidad del beat. Claro. No había salvajismo ahí. Los Stones lo llevan un poco más lejos, haciendo música negra directamente, apropiándose de muchas canciones con covers y demás, y también marcando una diferencia porque les convenía correr un poco el límite, claro, porque si no los Beatles los iban a opacar, claramente. Famosas historias de estoy en cana y salgo porque tengo que ir a tocar. Claro, y todo ese tipo. Y bueno, en los 70 muchísimo, con los Beatles completamente desactivados, unos 70 muchísimo más violentos para los Stones en todo sentido, que respecto de otras bandas. Pero bueno, vamos a empezar a escuchar un poco de música. Yo creo que sí. Voy a continuar con ese disco que tanto le gustaba a Charlie Watts, que era el Strip, sí. Con dos canciones de ahí. Después contaremos anécdotas, hablaremos y seguiremos escuchando los Rolling Stones durante el resto de la jornada, porque lo merece, lo vale, y porque para nosotros es importante despedir a las leyendas. Y es histórico. Sí, estamos viviendo la historia, sí. Justamente. Probablemente seamos la generación que más hechos históricos hayan vivido. Sí, tremendo. Sacando los que zafaron de la Segunda Guerra Mundial. Pero en un punto también estos músicos son producto de lo que vino posguerra, de una etapa de liberación absoluta de tanto daño, de tanta opresión, de tanta muerte, ¿no? Como fue la Segunda Guerra Mundial, la generación que arranca posterior al fin de la guerra, década del 50 y demás, eso que se genera sobre todo en Inglaterra con la música era, bueno, un poco el vivamos el hoy, que el mundo puede ser un lugar muy hostil. Sí. Quizás a partir de la pandemia también se generen un montón de artistas y de bandas de hagamos que florezca la música, que es lo que nos mantiene a flote, ¿no? Ojalá que vengan nuevos héroes, que sea música buena. Sí.
Es lo único que te pido. No me traigas. No, bueno, no importa. No me traigas a Mickey Mouse, te pido, por favor. Yo pienso. A Ricky Mouse. Para mí, es decir, los Stones. La imagen Stone era una especie de superhéroe. ¿Viste? Y sí. Y si se te muere el héroe, ¿qué haces, verdad? Si se muere el héroe, decís la verdad. It's all over now. Que has tenido cierta cercanía con los Stones en sus visitas y siendo fan antes de tocar con ellos, ¿cómo recibiste la noticia y cómo la vas procesando? Es una cosa muy triste. La verdad que uno no termina de acostumbrarse a algo tan, tan lógico como que las personas un día no estén mal, pero... ya me había pasado con Luis, con Spinetta, que, viste, incluso mucho tiempo sin escuchar, me ponía re mal. Claro. No es el caso con Charlie, pero es muy duro. Sí. Sí. No sé si estás cerca de alguna ventana, si te puedes ubicar un poco mejor, porque te estamos perdiendo un poquito. Ahí va. Contame, arranquemos por los momentos felices, digamos, por esa experiencia que tuvieron ustedes de estar cerca del mito en aquella primera visita de Buenos Aires. Particularmente con Charlie, tenés una foto subida con ahí. Con Charlie, sí. Lo increíble es una sola cosa. Me acerqué a él y se presentó, como si yo no supiera quién era. Claro. Muy cómico, me dijo, hola, soy Charlie Watts. Ah, bueno. Claro. ¿Y vos qué ¿Qué tal? Soy Zarco. Claro. Yo estaba como un tarado. Pero no es insignificante al lado de todo lo que me dio escuchándolo, ¿no? Para mí es un ícono del baterista de rock and roll, pero único. ¿Qué, no sé si en aquellos shows o habiéndolo escuchado tanto tiempo, digo, ¿qué se puede destacar? Porque no era un baterista que tuviera excesos de baterista, ¿no? Que tocara o que tuviera baterías gigantescas o hiciera solos kilométricos, pero siempre hacía lo correcto, ¿no? Con los bateristas no. Es como con todos los instrumentos. Uno puede ser virtuoso o puede ser tipo un gimnasta, ¿no? Sí. Yo creo que el mejor músico es el que hace lo que tiene que hacer. Claro. En el puesto que esté, en el grupo que esté. No es necesario. El groove es algo que se tiene o no se tiene. O puede ser un buen baterista y puede
puedes tocar con una persona que es buen baterista y no gustarte, y no te puede gustar ese baterista, y es normal. Claro. Yo creo que el tipo hacía lo que tenía que hacer. Y es mucho. Y influenció a un montón de gente, ¿no? Claro. Había leído una frase que de Richards que decía: yo soy el rock, Mick es el roll y Charlie es el groove. Sí, claro. Claro, claro. Zarco. Mira, hay como cuando tocas con un baterista negro. Claro. Hay una diferencia. No me preguntes qué es, pero hay una diferencia. Perdón que me salga un poco de tema, ¿no? Cuando vino Richard a tocar con los Huaynos, sí. Nosotros después nos fuimos y zapamos en el Roxy, ¿te acordás? El Roxy. Bueno. El tipo se sentó en la batería hecha mierda del Roxy y cuando empezó a tocar. Era Steve Jordan. Morir. Steve Jordan, ¿no? Steve Jordan. Claro. Sí. Steve Jordan. Y la rompió toda. O sea, sonó como él. Claro. Es el golpe. Zarco, hoy lo estábamos recordando y entre todos charlábamos y decíamos, bueno, ¿cuándo nos llegaron los Stones por primera vez a nosotros? ¿Cuándo te llegan a vos? ¿Te acordás esa primera canción? ¿Quién te lo pasó? ¿Cómo descubriste el universo Stone? A través de un compañero del colegio. ¿Y que me empezó a pasar discos. Para... El primero que me pasó fue... A ver cuál fue, ¿no? ¿En qué año era más o menos? Y no, yo tendría 13 años, 12 años. ¿Y puede ser 12 años. Sam Girls o alguno por ahí o más o anterior? Bueno, ese está bueno, que lo digas. Salían los discos, ¿eh? Claro. Salían los discos y los iba a comprar. Qué loco eso, ¿no? Y ahora los ves por una pantallita, pero bueno. Soy de la época de la gente que caminaba con los discos abajo del brazo y se iba a escuchar música a la casa de un amigo. Claro. Te pasabas todo el día escuchando música. Che, y con Roy eran de hablar tratar de sacarle trucos a Charlie o Roy decía, bueno, no, hago mi estilo. Roy hace lo que tiene que hacer él. Claro. A mí me gusta hacer cosas que hace Charlie, pero no me salen. ¿Pero ninguna? No, hago un ritmo, lo hago, pero después me canso. Claro. Y él lo llevó hasta los 80. No lo sé mantener. ¿No? Imagínate lo que era él. Claro. Qué tipo divino. Y después de aquella primera visita y la presentación y demás, en las siguientes, ¿ya había otro tipo de relación, digo, ellos conociéndolos? Sabiendo quiénes eran. No, yo no volví a estar con él en ningún momento. ¿Pero con los otros Stones tampoco? No. Mirá. ¿Y fue verlos de... ¿El show lo llegaste a ver del costado del escenario o ni siquiera? Sí, de todos lados lo vi. De todos lados. Porque fueron 6 shows. Claro. Porque tocamos en Chile también. Ah. Incluso en uno me fui abajo del escenario. ¿Abajo? Abajo, sí. ¿Para qué? ¿Para ver cómo se escuchaba? Y había como... No, ponele, me ponía abajo de la pasarela que estaba por delante del PA y claro. Lo veía pasar a Jagger corriendo. Claro, ya estaba, tenías la posibilidad de disfrutar de los pequeños detalles. No. Exacto, ver a Jagger corriendo por la pasarela y de vuelta mientras cantaba y yo lo había corrido una sola vez y volví y está hecho mierda. Y bueno, ahí me di cuenta, que todo lo que dicen no es verdad. Claro. Si no, no podría correr así, ¿no? Si no, no podría correr así, está recontra entrenado. Claro. Y esto fue hace 25 años, 26. Sí. Imagínate que ahora sigue haciendo lo mismo. Claro. ¿Saben qué va a pasar con la gira al final? No, eso te quería preguntar. Digo, ¿qué crees que va a pasar y qué crees que pase?
no me había terminado de acostumbrar a la idea de que iba a tocar Steve Jordan y mira lo que pasó. Sí. No, yo creo que eso va a depender de los mismos Stones. Si se lo pueden fumar o no. Claro. ¿Y desde un lado egoísta, a vos te gustaría que sigan o que lleguen hasta acá? No se trata de lo que yo quiera. No, no, pero... Si pudiera, si te viene Jagger o Richard y te pregunta, ¿qué hacemos, Zarco? ¿Seguimos o no? Si hacen algo para que toque Steve Jordan, está bien. A mí me parece raro, me parece un buen baterista, pero me parece raro que lo haya aceptado Jagger siendo, habiendo estado en el grupo de... De Richard, ¿no? De Richard, ¿no? Claro. Y por ahí, qué sé yo, fue algo de último momento y el chabón sabe los temas, ¿no? Sí, claro. No tenemos tiempo de entrenar a otro, claro. Debe haber 100 millones de bateristas que saben todos los temas de los Stones, bueno, en todo el mundo. Pero imagínate que... Bueno, haber uno chino. Claro, pero llaman a uno que entre que se le pasa el susto y la admiración, se terminó el show. Sí, es muy probable, claro. Imagínate, no sé, te o llaman... que te tenga que tocar con pañales. Claro, imagínate que te invitan a vos a tocar un show. Porque Ronnie no puede, no sé, tenía problemas en la casa. No. Me muero. Pero posta, digo más allá que técnicamente, no tengo duda que podés tocar las canciones de los Stones, pero la impresión, la emoción, el estar ahí, no es fácil de llevar eso. Bueno, pero pasaría lo que va a pasar con Steve Jordan. Claro. Yo puedo hacer los temas de los Stones, pero puedo hacer las cosas que ellos... Yo me imagino en los temas de los Stones. Claro. A la manera de No puedo copiar a nadie. Si te pones a copiar, ya cagaste. Claro. Cuando te pones a zapar en tu casa o ponerle, si es que lo haces, ¿qué tema de los Stones agarrás y te pones ahí a acá en la pandemia. Zapar? En la pandemia, ¿qué querés? Me cansé de tocar solo. Odio tocar solo. Odio claro, tocar vos solo. Querés, claro. White Horses me gusta mucho. White Horses me encanta. ¿Tenés algún tipo de preferencia? ¿Y disco? Sí. Disco Exile on Main Street. Exile on Main Street. ¿Tenés alguna preferencia por el Stone, por los Stones más acústicos o los eléctricos, o te da igual? No, los no, eléctrico. Sí, ni hablar. Pero me fascinan las épocas, ¿no? Claro. Porque hay muchos Stones. Siempre son los Stones. Pero son tan distintos. El de Brian, el de Mick Taylor, el de Ronnie, son todos distintos. Sí. Y, muy distintos. ¿Y cuál te cabe más, los 70? No te sé decir eso. No puedo. Lo que pasa es que uno, no, viste, puedo. Se tienta me con... creas un conflicto interno que hace 40 años hace cortocircuito. Claro. Pasa que uno como ve... Sí. Como ¿cómo se llamaba el robot de Maxwell Smart? El de Agente 86. Jaime. Como Jaime, que me quiso tirar humo por todos lados. Claro, pero viste que uno tiene la tentación de decir, no, estos Stones, pero después te acordás de discos que salieron en otras épocas y decís, no, ¿cómo voy a dejar fuera esto? Bueno, es una obra maestra. Me vuelvo loco. Sí, son es imposible elegir, es imposible. Y creo que eso, bueno, los hace tan grandes. Sí, cuando, los más grandes. Cuando mirás para atrás y ves que a vos te tocó compartir escenario... probablemente ante el mejor público Stone del mundo, ahí sí creo que no hay discusión. ¿Te sentís privilegiado? ¿Sentís nostalgia? ¿Te pone contento? Sí, fue yo muy feliz hasta que me di cuenta que estaba haciendo el sexto show y que se terminaba. Claro. Empecé a verlos a ellos, que ya los había visto 6 veces. Y me agarró un bajón terrible. Claro. Es como el opio. ¿Viste los fumaderos de opio de los chinos? Sí.
Bueno, una cosa así. Esas son adictivos. Claro. Y no, además me imagino esa incertidumbre de decir, volveré a verlos, volveré a tener la posibilidad de tocar. Y ya no, claro. Ya no. Y ahora no. Yo soy de los que me tuve que fumar lo de Bill Wyman. Claro. Y claro. Ya no estaba. Claro. Por poquito, pero me lo tuve que fumar. Y pero bueno, qué sé yo. Tenés los discos. Y esos quedan para siempre. Eso queda para siempre. Sarco, gracias por el tiempo. Cuando quieras venir a tocar la viola un rato acá y charlar, estás más que invitado. Lo estamos haciendo ahora que la pandemia parece aflojar un poco, así que cuando quieras o tengas ganas de presentar algo, estamos acá. Dale, dale, gallito. Abrazo grande. Te agradezco. Un abrazo. Un abrazo. Chau, chau. Chau, un saludo a todos. Chau. Sarco, guitarrista legendario de los Ratones Paranoicos, sí. Porque no. Muy bueno eso de hola soy. Hola soy Charlie Watts, sí, es espectacular. Boludo. Sí, boludo, ya sé. Claro, pero es un símbolo de buena educación también, claro, ¿no? Sí, es onda. También es eso, él ya sabe que lo conoce todo el mundo, pero ¿qué va a decir? Claro, ¿qué hace? Soy el póster de tu que tenías pegado en tu pieza. Claro, me estaban esperando, manga de. Claro, manga de fracasados, ¿cómo andan? Claro. La banda más stone de la Argentina son los. Indiscutible. 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 Muy parecido a la voz del Diego, debo decir también. Sí, señor. La de Sarco. Pero bueno, vamos a escuchar White Horses, su canción favorita de los Stones. Así que seguiremos escuchando los Rolling Stones durante el día. Y luego de la música, algunas anécdotas vinculadas a la historia de Charlie Watts con los Rolling Stones.
Stones, Beast of Burden, antes White Horses, la que pidió Zarco. Programa épico, en un Dinamo a la frente bien alto, homenajeando a un grande como Charlie Watts, a pesar de mucho menos precio por parte de los medios que en su momento fueron la punta de lanza del rock argentino. Ahora ustedes tienen esa posta, dice Matías. Gracias, Mati, por las consideraciones. Qué hermoso homenaje, Jornada Stone. Gracias, chicos, dice Guille por acá, en nuestra aplicación. Esta era una de tus favoritas, ¿verdad, Cuchi? Esta es una de mis favoritas porque esto que decía yo, el culto a la simpleza, que parece simple en realidad, y cómo mantiene ese groove tan característico de músicos de los 60, de donde él aprendió, de donde él tomó, del jazz, y de donde tomó clases y demás. Y me parece que esta canción lo es como para escucharlo, toda la sutileza que tiene para ofrecer Watts. Me encanta, ¿no? Hermosa canción, dulce, por sí, donde se la mire, de un Jagger hablando mal de Bianca Pérez de Macías, su mujer, que lo tenía loco, y él le daba motivos, y ella también, se celaban con distintas personas. Dice, ¿sabes qué? No soy tu bestia de carga, y le dijo él a ella a través de esta hermosa canción, ¿verdad? Estoy llorando Wild Horses, ustedes escuchan la sutileza de las guitarras, la voz y la batería, Dios santo, dice... El árbol y el bosque. Buen nombre para Twitter, ¿no? El árbol y el bosque. El árbol. Parece ese, ¿sabes qué? El programa de radio de Aliberti. El árbol. El árbol. Y el bosque. Y el bosque. No, es el árbol. Y el bosque. Sería espectacular. Nos vamos a meter en una de las anécdotas, de las infinitas anécdotas que hay para contar acerca de los Stones y Charlie Watts. Creo que lo podríamos hacer un podcast de 150.000 episodios y no repetiríamos una, pero bueno, elegí una bastante particular. Un viejo mueble de madera que sostiene una consola analógica. A las 2:25 viene y se me acerca, se me para al lado y me dice, ¿llamaste? Un cajón trabado que ocultó durante años un libro amarillento. En la mitad de la sesión del primer tema, se saca los auriculares, se para, viene y me dice, ¿llamaste? Estoy acá tocando con vos al lado del estudio, ¿cómo hago? Escritas entre el olor a celulosa en descomposición, ¿llamaste? Surgen las anécdotas imprecisas sobre el rock and roll. Llegó todo que parecía ser lo que parecía fábrica de Benitas. Llegó todo lleno de cosas y me dice, al fin llamaste. Elegí una época de los Stones para graficar que probablemente no sea la favorita de muchos. El disco, prácticamente sin discusión, es considerado de los más flojos de los Rolling Stones, Dirty Work, año 1986. Igual esto es un temazo, One Hit to the Body. Oh, qué canción. ¿Y por qué elegí esto? Porque dentro del marco de este disco se da la tan mentada anécdota de la piña. Ah, claro. Se da la tan mentada anécdota de la trompada. Para que tengan una idea de en qué estaba la banda, Keith Richards describe esta época como la Tercera Guerra Mundial. Directamente. Y el asunto era que Jagger es cuando empieza el coqueteo con su carrera solista. Empieza a volcar su atención a su carrera solista. ¿Por qué? Para esta época, los Stones firman con CBS un contrato de 4 discos por $6 millones cada disco, más $4 millones de promoción para cada álbum, o sea, 1 millón por disco, totalizando 6 por 4, 24 más 4, $28 millones. Pero, según cuenta Mick Jagger, él le dijo al resto de la banda que el acuerdo incluía disco solista de él. Keith Richards dice, este hijo de puta a mí no me avisó nada y nos cagó. Según a quien le elijas creer, Mick Jagger se manda a producir She's the Boss, su primer disco solista, con un seleccionado de músicos de toda calibre,
para componer, para producir y para tocarlo en vivo. Secretamente Jagger decía, si yo puedo liberarme de los Stones con mi carrera solista, probablemente me vaya por un tiempo. Eran unos Stones en los años 80 con muchos años encima, mucho problema de adicción. Un Richards que, si bien había aflojado su adicción a la heroína, tampoco tomaba Hades sabor naranja. Ronnie iba pegadito en la cola. Y el propio Charlie Watts estaba pensando tener problemas con el alcohol y con las drogas, algo que no había sucedido hasta ese entonces y que todo el mundo miraba como, ahora te venís a drogar, boludo, tenés 40 años, hermano. Jagger se manda con She's the Boss, pone toda su atención compositiva en ese disco, y el disco, para los estándares Stones, es un fracaso. Vende 2 millones de copias y no tiene todo el éxito que Mick hubiera deseado. Si bien 2 millones de copias es un montón de discos, para ese estándar no era tanto, y no le permite a Mick cortar el cordón definitivo, como diciendo, no me puedo liberar de los Stones porque no me da para seguir en la misma escala siendo yo. Llegamos a abril de 1985 en París. Sesiones para grabar Dirty Work. En enero de ese año se habían juntado y Mick Jagger les dejó muy claro que su prioridad era su álbum solista y que los Rolling Stones iban a ir sentados en el asiento de atrás. Keith Richards se lo llevaba al demonio porque decía, no puede ser, él me está poniendo en una posición de mierda, yo deseando secretamente que fracase miserablemente en su disco solista, así esto vuelve a funcionar. Hasta ese momento Richards no pensaba en una carrera solista. Jagger, por supuesto, aseguraba y juraba y perjuraba que el contrato de CBS especificaba claramente que había discos solistas de él y que la banda lo conocía. Se juntan entonces en abril del 85 en París a hacer algunas sesiones para el disco. Esas sesiones quedan interrumpidas porque nace una de las hijas de Keith Richards, Theodora Dupré Richards, que si la ves en su Instagram de hoy, divina Theodora. Y pasan, después del nacimiento de su hija, se juntan de vuelta en este hotel, en este estudio de París, el Pathé Marconi, el nuevo Pathé Marconi, porque el original había sido convertido en un estacionamiento. Y Mick se da cuenta que el que estaba al mando ahora del bote era Keith, que había decidido cambiar de estudio, había decidido empezar a manejar las cosas por su propia cuenta, con Ronnie como aliado, básicamente porque Mick no estaba. De hecho, Mick caía de noche al estudio cuando los otros ya habían terminado o estaban terminando, y la vibra era horrible en dentro del estudio. Charlie Watts, por su parte, que muchas veces había funcionado como el nexo que juntaba esos dos mundos indivisibles que hablábamos al principio, porque tenía muy buena relación con ambos, y al ser más grande los dos lo respetaban mucho también. Sabían que era una especie de tótem al que no había que bardear, porque no se comía ni media. Pero Charlie Watts estaba viviendo un momento personal complicado. Su hija había sido echada del colegio por fumar porro, y él había empezado a tomar mucho alcohol y secretamente a consumir heroína para el shock de todos. Como diciendo, ¿cómo heroína? La banda ya está limpia de heroína prácticamente. No hay heroína en nuestras vidas. Después de los 70, durísimo, durísimo, con Richard al borde de la muerte, Ronnie colgado el pincel. Dice, y ahora este se viene a poner heroína. Un tipo grande, boludo, ordenado. Siempre era como el justamente el rescatado. De hecho, en el libro este, According to the Rolling Stones, Watts reconoce, dice, más allá que de alguna pastilla para adelgazar a la que me convertí adicto y algo de speed allá por los 60, después nunca curtí drogas, no me gustaba. Hasta incluso tenía una especie de mantra de, bueno, el tema de las drogas es de Richards, no me pregunten a mí, él hace todas las drogas que hacen falta en una banda, ya está, y yo no tengo la necesidad porque las hace él. Bill Wyman, por su parte,
ya estaba recontra aburrido de los Rolling Stones. Iba, hacía lo suyo, se iba y decía, me voy a dormir, chicos, me voy a comer, nos vemos. Iba 14 horas, después volvía, grababa sus bajos, si es que los grababa él. Muchas veces no grababa él, siquiera. Ian Stewart, Stu, el célebre pianista de los Rolling Stones, sentía que la banda se estaba desintegrando. Estábamos hinchados las pelotas de todos, dice Mick. Tenés una relación con músicos en la que dependés de lo que ese grupo produzca en conjunto. Pero cuando ese grupo deja de producir en conjunto, empezás a ver reacciones malas. Animosidad entre uno y otro. Y las bandas terminan quebrándose. Keith, determinado a completar el disco nuevo, cuyo título iba a ser 19 puntos, 19 Stitches, por un operador de consola que, completamente drogado, se cayó contra una mesa de vidrio y terminó recibiendo 19 puntos, llenando todo el lugar de sangre. Pero después termina haciendo Dirty Work. Y el disco es medio un requecho de cosas, más allá de este Harlem Shuffle, que es acaso el clásico del álbum, que es un cover, ni siquiera es de ellos. La mitad de las letras escritas por Keith hablan en contra de Jagger, de cómo te quiero cagar a trompada, que sos el malo de la película y todo tipo de cosas. Por primera vez en mucho tiempo, no, Charlie Watts no toca en algunos temas. De hecho, el reggae famoso que tiene este disco, que se llama Too Rude, la batería la hace Ronnie Wood. Estaba en un momento tan complicado Charlie Watts que su mujer Shirley, que también tenía problemas de adicción al alcohol, lo venía a buscar al estudio, se lo llevaba de la oreja, se cagaban a puteadas, todo mal. Y entonces, en un momento de la sesión, cuando Charlie se va, Keith le dice a Ronnie, sentate la batería, te toca a vos. Ronnie sabía tocar la batería, sabe tocar la batería. Su origen era de baterista también. Y entonces empieza a tocar este reggae. Y toca un par de veces, un par de tomas. Y cuenta Ronnie, yo me senté en la batería. Charlie estaba con muchos problemas con Shirley. Tenía muchas discusiones y solía llegar tarde o ni siquiera venía, o venía Shirley y se lo llevaba de los pelos. Y entonces fue cuando Keith Richards en una noche me dice, ok, a la batería, Ronnie, te toca a vos. A mí siempre me había gustado tocar la batería, así que estuve tocando horas y horas este groove. Hasta que Charlie vino y yo, con absoluto respeto, le dice, tomá, estos palillos son tuyos. Me levanté, como dice, sabiendo de quién era el lugar. Y Charlie dice, no, déjame ver cómo tocas. Así que hicimos un par de veces más la canción, con Charlie paradito atrás mío, dice Ronnie Wood, hasta que hicimos una toma y Charlie dice, esta es la que hay que usar para el disco. Y yo le dije, ¿estás seguro, Charlie? Dice, no, la verdad me gusta cómo tocas, ¿eh? Dice, y yo no puedo tocar esto. Así que listo, toca la voz. Y quedó Ronnie Wood haciendo este tema, lo cual te habla un poco del clima que rodeaba el álbum, ¿no? En una de esas reuniones previas a este disco, a decidir que los Stones iban a tener que hacer un disco, sucede el hecho tan comentado de la piña, de la famosa piña de Charlie Watts a Mick Jagger. Entre ayer y hoy la escuché 40 veces contada en la radio y en televisión y escrita. Las 40 veces de una manera distinta. Mucha gente que la recuerda de memoria, que lee otra cosa que han escrito otros. La cuestión ocurre así. En octubre de 1984, retrocedemos en el tiempo. Se juntan en Ámsterdam para decir, bueno, vamos a hacer un disco nuevo, tenemos un contrato nuevo, hay que armar un álbum, ¿cómo vamos a hacer? Mick, en rol de dictador completo, les deja muy claramente expresado, dice, yo tengo poca fecha para grabar, porque voy a estar dedicado a mi álbum solista. Aún así, Mick y Keith comparten una noche de juerga, de la cual vuelven,
bastante mamados. Y Mick levanta el teléfono, porque supuestamente tenía una idea. Si vos le, yo ahora la estoy contando desde el libro All Gods Almost Dead, de Stephen Davis, que es, insisto, una de las mejores biografías que hay acerca de los Rolling Stones. Después te voy a leer lo que dice Charlie acerca del efecto del evento, perdón, en According to the Rolling Stones, y Keith Richards en su biografía la cuenta de otra manera. Según el libro de Stephen Davis, Mick levanta el teléfono, estaban en la habitación de Keith Richards, y llama a Charlie, que estaba arriba. 5 de la mañana, Charlie, por supuesto, durmiendo. Is that my drummer then? Dice Mick Jagger, como diciendo, ¿está mi baterista por ahí? ¿Dónde está mi puto baterista? Mueve el culo y vení para acá. Keith dice, Mick cuando está mamado, es un espectáculo para ser visto. Charlie se levanta, se afeita, se pone una camisa blanca y su traje hecho a medida por los sastres de Savile Row, uno de los de las sastrerías absolutamente top de Londres, donde los grosos de la sastrería van a laburar. Era un saco cruzado. Se arma la corbata. Se calza un par de zapatos hechos a medida por Love, otra casa de estilo muy cara. Charlie viene, dice Keith Richards, bajó, abre la puerta, lo agarra Mick de las solapas y ¡pum! Le clava un gancho de zurda que lo hizo rodar sobre una bandeja de salmón ahumado y prácticamente Jagger cae por la ventana que estaba abierta hacia un canal de Ámsterdam. Acá hacemos el punto. Eso sucedió. Lo de la bandeja de salmón aparece descrito en algunos lugares, en otros no. Keith Richards en su biografía dice que él lo agarra a Jagger para evitar que se caiga. Y cuando Charlie dice, ¿por qué lo agarraste? Porque tenía mi campera. No quería que se arruinara mi campera, dice Richard, porque él le había prestado su campera porque hacía frío. Ahí tenés el gag que hablabas vos, claro, ¿no? Todo el tiempo, ¿entendés? Son remates. Este rematecito es de picante, sí, sí, sí. De pistolero. Y ahí es donde supuestamente Charlie dice la famosa frase, no me llames tu baterista, vos sos mi puto cantante. Y se va. Y Keith dice, si Charlie se enojó, ahí estamos hasta los huevos, dice. Fue la forma de decir, listo, hasta acá llegué, se terminó. El único amigo que le quedaba a Mick en la banda le acababa de pegar una trompada en la cabeza. Ahora, ¿cómo la cuenta Charlie? Dice lo siguiente. Durante este periodo yo estaba en un quilombo muy grande, personal, por consumo de distintas sustancias, y no estaba al tanto de las rencillas entre Mick y Keith y el peligro que eso ocasionaba a la existencia de la banda o a la continuidad de la banda. Yo estaba en muy mala forma, estaba tomando drogas, escabiando mucho, y la verdad no sé qué me hizo llevarme a ponerme en esa situación en ese punto de la vida, siendo tan grande ya, a entrar en ese mundo. Según me dijo Keith, nunca es tarde para empezar, dice Charlie Watts. En retrospectiva debo decir que estaría alguna crisis de la mediana edad y por eso terminé consumiendo drogas, cosas que no había hecho nunca antes, consumir drogas tan serias como la heroína, ni siquiera cuando era más joven, pero en ese punto de mi vida dije, sí, lo voy a hacer ahora. Y estaba comportándome como un salvaje. Lo que me asustaba era que yo era una persona completamente diferente cuando decidí tomar ese camino. Una persona completamente diferente de esa persona a la que habían conocido todos durante 20 años. Mucha gente puede funcionar en esos estados, pero para mí era muy peligroso. Porque yo pienso, y pensaba en ese momento, que era ese tipo de personas que pueden convertirse en una víctima con mucha facilidad. Yo no tengo la constitución física, ni siquiera ni mental, para soportar ese tipo de vida. Y esta fase me duró un par de años. Y me llevó mucho tiempo poder, a mí y a mi familia, recuperarnos y superar esto. Keith dice, Charlie es una persona de mucha fuerza física, sobre todo en ese momento, y no querés estar en la punta del puño de un baterista. Acá Keith habla de una mano derecha. La historia habla de un zurdazo. Sí. ¿Viste? Ya se van los datos, se van contradiciendo. Claro. Mick y yo habíamos salido a escabiar.
y yo le presté a mi campera, mi chaqueta, que había usado en mi casamiento. Mick queda pasado de rosca, y cuando Mick queda pasado de rosca se empieza a poner hinchapelotas. Volvemos al hotel y dice: quiero hablar con Charlie, quiero hablar con Charlie. Y empieza a decir: ¿dónde está mi baterista? ¿Dónde está mi baterista? Dice algo por el estilo en el teléfono. Dice que Richard acá. En su libro la cuenta con mucho más detalle. Charlie dice: la verdad, eso me rompió las pelotas. Eso me rompió las pelotas. Así que subí las escaleras y le dije que no me dijera cosas ahí. Charlie dice que subió. La otra historia dice que él bajó. Con lo cual, estamos ahí. Keith dice: hay un golpe en la puerta. Charlie Watts, vestido de punta en blanco, con un traje de Savile Row, pelito, peinado, afeitado, colonia, camina hasta donde estaba Mick, lo agarra de las solapas y le dice: nunca me vuelvas a llamar tu puto baterista otra vez. ¡Pum! Arriba de esta enorme bandeja de salmón ahumado que teníamos ahí, Mick de espaldas contra el salmón, mientras empieza a patinar hacia atrás, como a caer hacia atrás, en dirección a una ventana abierta. Yo estoy sentado ahí, viendo todo, viendo cómo Mick va a caer al vacío. Y pienso: voy a dejar que caiga. Pero después pienso: no, tiene mi campera de casamiento. Así que lo agarré. Charlie dice, poniéndole un poco más de solemnidad al asunto, dice: el resumen de todo esto, la conclusión es: no me rompa las pelotas. No es algo que me enorgullezca a mí haber hecho, y probablemente si no hubiera estado escabeando en esa época y drogado, probablemente nunca lo hubiera hecho. No es algo de lo que esté orgulloso. Y ahí queda claro que Mick Jagger ya no tenía amigos en la banda. Como dije, él se concentra en She's the Boss. She's the Boss es una especie de fracaso, llamémosle, si se quiere. Y la banda se mete a grabar esto, con Mick Jagger apareciendo muy pocas veces. Harlem Shuffle, un tema difícil, que tiene muchas voces y hay invitados en el coso, requería, según Richards, de un Jagger muy despierto, poniéndole todo al tema. Hizo dos tomas y se fue a la mierda. Y qué dos tomas, ¿no? Porque quedó una toma espectacular. Pero así estaba la cosa. Jagger con lo mínimo, con lo mínimo. De hecho, cae en muchas sesiones diciendo: no tengo nada. Todo lo que tenía lo puse en mi disco solista. No tengo nada, no se me ocurre nada. ¿Qué hay para hacer? Onda, encárgate vos. A Jagger se lo llevaba a Richard se lo llevaba el demonio. En el medio les cae una invitación para hacer el Live Aid. El famoso Live Aid de Queen, de Phil Collins, volando de un lado al otro del mundo en el Concord para tocar dos veces. En la reunión de Led Zeppelin, la reunión de Pink Floyd, todas esas cosas, ¿no? El famoso Live Aid. Jagger, zorro, dice: no, no, le dice a Bob Geldof: yo lo hago solista, voy con mi banda solista, sabiendo que iba a haber una audiencia de 1.500 millones de personas. Que era, qué mejor plataforma de lanzamiento para She's the Boss. Richards, anonadado. En un momento lo llama Ronnie Wood y le dice: escúchame, estoy con Bob Dylan. Dice que si queremos tocar con él en el Live Aid. Me está jodiendo, le dice que Richard. No, no, vení, vení, boludo, es ahora. Van y Bob Dylan, casi murmurando, le dice: no quería, él no quería invitar, quería que Richard le pidiera. ¿Viste esta cosa de egos idiota dentro de los músicos? Y Ronnie, otra vez componedor, siendo también el amalgamador de un montón de situaciones complicadas, como que tercia en la discusión, y Bob Dylan termina pidiendo, diciéndole: bueno, dale, vamos a hacer tu backing band. Eran ellos dos con guitarras y Dylan. No se pueden poner de acuerdo nunca qué iban a tocar, y el show termina siendo un desastre. Un desastre total, porque Dylan estaba, primero, muy inseguro por presentarse en semejante espectáculo. Ensayaban cosas que después no tocaban. Cuando están subiendo la rampa para el escenario, Bob Dylan se da vuelta y le dice: creo que vamos a arrancar con tal canción. Le dice: creo que podríamos empezar con All I Really Wanna Do. Kid y Ron se empiezan a mirar y dice: no sabemos esta canción. En el ensayo previo, en el mismo lugar in situ, habían tocado otra cosa. Cuestión que suben los tres al escenario con guitarras acústicas, Bob Dylan sentado en el medio, los otros dos un poquito más atrás, y Bob Dylan empieza a tocar otra canción, no la que les había dicho en la rampa, sino empieza a tocar The Ballad of Hollis Brown. Keith y Ron intentan fakear un poco, porque no sabían esa canción, no era lo que habían practicado, lo poco que habían practicado no era eso.
Y para colmo de males, atrás de la cortina del escenario, Lionel Richie estaba ensayando We Are The World con un coro gigantesco. Dice Ronnie, nosotros no escuchábamos lo que cantaba Dylan, no escuchábamos lo que tocaba, porque teníamos a nosotros cantándonos We Are The World en la espalda. No sabíamos que tocar fue un desastre. Un desastre, un papelón. Un papelón. Kid y Ronnie tratando de sonreír y sacarlo adelante con firuletes, pero no termina saliendo nada. Ronnie Wood dice, la verdad quedamos como dos idiotas. Lo que creíamos que iba a ser una especie de venganza contra Jagger por habernos cagado el slot, no, terminó saliendo muy mal. Vuelven a Nueva York entonces, ese verano, a los RPM Studios a seguir con el disco, con una vibra horrorosa en el estudio. Bill Wyman grabó la mitad de los bajos en el disco, la otra mitad ni se presentó. Ian Stewart era para que lo tengan por ahí, es un nombre que está en la historia de los Stones, pero nunca se le da la importancia que merece. Era un Rolling Stone. Tipo impresionante tocando el piano. Muchas de las creaciones habían sido propuestas por él. Un tipo muy importante en la historia de los Stones. Y en ese momento sentía vergüenza de la banda que estaba integrando. Ni siquiera se molestó en tocar en el disco. Y a sus amigos le decía, mira, la verdad me quiero retirar. En agosto hacen una sesión de fotos para el álbum, que es la famosa sesión de fotos con esos trajes coloridos, tirados en el sillón, con Richards con su rodilla apuntándole las pelotas de Jagger, si han notado el detalle en la tapa, y un Charlie Watts que ni siquiera se molesta en mirar a la cámara. Completamente odiado. De hecho, después de esa sesión, Charlie Watts se va a Inglaterra y le dice a un periodista, en 25 años con los Rolling Stones, creo que si me pasé 5 años laburando y 20 años esperando, es un montón. La verdad, ya tendría que estar muerto hace un montón de años, si lo pensás. Y se va. Ronnie se hace cargo de la batería en los tracks que quedaban pendientes. Steve Jordan empieza a dar vueltas alrededor de la banda. Tocaba en la banda de David Letterman, Steve Jordan, el famoso presentador de tele, y empieza a ser parte del entourage de los Stones. Jagger, por su parte, trabajaba con Chuck Labelle, otro tecladista, y con Bernard Fowler, que ambos se incorporarían a los Rolling Stones tiempo después, siguiendo con el proyecto She's the Boss. Las pocas veces que Mick andaba por el estudio, hacía lo suyo y se rajaba. En agosto de ese año nace su hijo James Leroy Jagger, con lo cual se distrae aún más del proyecto Rolling Stones, y su participación era completamente mínima. Para colmo de males, en Inglaterra, Charlie se cae por las escaleras y se quiebra una pata, con lo cual queda fuera de combate ya directamente, y el disco queda demorado hasta la Navidad, y tampoco llega a ser terminado en ese momento, mientras Keith masticaba bronca y masticaba bronca y masticaba bronca, y lo único que decía, si los Stones van a sobrevivir es porque vamos a hacer una gira para sostener este disco. Si no pasamos esta gira, los Stones están condenados a muerte. Aún así, aún con todo ese quilombo, Richards quería seguir llevando el bote al vivo, que era donde sabía que los Stones podían reencontrarse. Pero tiempo después se entera con que la idea de Jagger era no salir de gira. No quería salir de gira con los Stones, según Jagger, porque no estaban preparados para salir de gira, no estaban ni siquiera con salud suficiente, ni siquiera estaban con las ganas. Y en una frase que lo pinta de cuerpo entero dice, salir de gira requiere un esfuerzo físico y esta gente no es capaz de caminar 3 cuadras por Champs-Élysées. Dice, ¿a dónde vamos a ir de gira? Mientras todo esto ocurría y Charlie se recuperaba, arma su famoso proyecto de Big Band de Jazz con una serie de músicos, colegas y demás, y se da el gusto de tocar con la Charlie Watts Big Band, un proyecto jazzero que lo corre un poco también del foco Stone. Tiempo después Charlie diría, si no hubiera estado tan drogado, la verdad que hubiera tocado mejor y hubiera rendido lo que tenía que rendir en ese proyecto hermoso. Pero bueno, así estaban las cosas. Para colmo de males, Ian Stewart se muere
en ese año. Y me detengo en esta muerte porque era, fue una muerte muy importante para los Stones. De hecho, la segunda muerte de un miembro de los Stones, después de la de Brian Jones, y todos, por supuesto, asisten al funeral. Ian Stewart había tocado con mucha gente, no solamente con los Stones, era una leyenda del teclado en Inglaterra. Y Keith en ese momento lo agarra a Ronnie y le dice: ¿y ahora? ¿Quién nos va a decir cuándo estamos haciendo cagadas? Era una especie también de paraguas protector, lo mismo que en su momento había sido Charlie, y posteriormente se convertiría de: che, boludo, ya se están descarriando demasiado, volvamos al camino del medio, dejemos de pegarle a los Warren. Los Stones quedan en estado cataléptico con la muerte de Ian Stewart. En Nueva York, Keith le dice a algunos amigos que, dice, este es el último clavo que le faltaba al cajón. Los Stones están condenados. Habían perdido un miembro grosso. Según gente que asistió al funeral, Keith dijo la frase: ¿por qué tenías que irte así, de esta manera? ¿Por qué nos tenías que abandonar? A pesar del trauma y todo lo que experimentaron por la muerte de Ian Stewart, aquellos que sabían y conocían a la banda sabían que no iba a ser el final, que iba a llevar un tiempo, pero sí que iba a tener un efecto muy negativo sobre la banda. Keith Richards en ese momento tira una frase de: era la banda de Stu. Viste que se van pasando de quién era la banda. Claro. Muchas veces sí, no, era la banda de Charlie, no, era la banda de Steve Jones, de Brian Jones, era la banda de Ian Stewart. Se van tirando la responsabilidad. Richards nunca dice, a veces dice era mi banda, pero cuando se refiere a su problema con Jagger. Después le reconoce el mérito a todos los demás. Empieza a circular el rumor de que los Stones estaban finiquitados, pero hacen un show privado y tributo en un pequeño club en Oxford Street. Se arma un quilombo en la puerta infernal porque todo el mundo se entera de ese show privado y entraba muy poca gente. Charlie Watts llega tarde a ese concierto y lo reemplaza Simon Kirk de Bad Company durante unos temas hasta que Watts finalmente aparece. Después sube Eric Clapton, sube Jeff Beck y todos los amigos de Ian Stewart y lo despiden como es debido. Por eso digo que no es la primera vez que los Stones tienen que despedir a alguien. Probablemente hagan algo similar, quizás a una escala mayor, claro, supongo yo, con el correr del tiempo. Dirty Work finalmente sale en ese año, en invierno de 1986. En febrero se juntan en Manhattan para grabar el video Harlem Shuffle, ese video animado, recuerdan. Y era un momento particular para los Stones. Tenían que entrar con un video MTV también, porque era donde MTV estaba empezando a reinar y a marcar las carreras de un montón de músicos y de bandas. El sonido había cambiado. El sonido de 1986, 87 era Motley Crue, era Bon Jovi, iba a ser los Guns N' Roses. Era un rock mucho más duro que el de los Stones. Y en las propias oficinas de CBS decían: este disco de los Stones no lo vamos a meter en el culo. también decían: claramente es un disco de Keith Richards, no es un disco de los Rolling Stones. Es un disco de Keith Richards. Muchas cosas de lo que Richards probó acá, después se lo termina replicando en sus discos solistas. Aún así, el disco no le va tan mal. Para los estándares de cualquier banda era un golazo. Termina funcionando bien. Número 3 en Inglaterra, número 4 en Estados Unidos. No está nada mal. Para los estándares de Stone era más o menos. Un disco más o menos. Pero aún así, no salen de gira. Jagger se pone firme y dice que no. Keith Richards indignado y el resto del entourage que se pierde en una gira de 40 millones de dólares. Ahí es donde viene la frase también de Charlie Watts de: yo hago esto por plata. Dice: yo no cobro cuando no toco porque no compongo. Los otros dos sí. Y aunque suene mal, Bill Wyman y yo cobrábamos cuando salíamos de gira. Y eso ocurría una vez cada 4 años en ese momento. Ya. Bueno, la Tercera Guerra Mundial hizo que la banda no saliera de gira en ese disco y faltarían varios años más para que vuelvan a salir de gira. Recién cuando el conflicto eterno entre Jagger y Richards queda casi en un armisticio de: bueno, sabemos que los dos necesitamos, ninguno por separado va a ser más grande que la banda, convivamos cada uno en su mundo
y solo compartamos el escenario cuando seamos los Rolling Stones. 3 años, los Stones desaparecen del mapa hasta volver. Richards empieza a pensar ya en su carrera solista y en empezar a acomodar su propia vida. Charlie Watts le lleva casi 3 años recuperarse de sus adicciones. Y tiempo después contó, dice, de 4 días yo dormía uno. O sea, en ese nivel, durante 2 años. O sea, cuando se refieren a Charlie Watts, no, el stop bueno, el que no, durante 3 años durmió un día de 4. Claro. Tenía su costado oscuro. Tenía su costado oscuro. Por eso me parecía elegir este momento donde él tiene un rol lateral en la banda, pero que pinta también que él tuvo rock and roll, que tuvo una vida agitada y que, medio a contramano de todo lo demás, dice, ah, ya están todos más o menos curados, ahora me la voy a pegar yo, a ver qué pasa, ahora me voy a portar mal yo, a ver qué pueden hacer sin mí, sin ser yo el catalizador de todos los quilombos y el que tiene que atajar todos los penales todo el tiempo. Y también tenía una paciencia finita. Sí, muy cortita, muy cortita. La mecha muy cortita, onda, no me rompa la huevo. No me rompa la huevo. Básicamente era eso. Escuchamos un par de canciones de ese Dirty Work, si les parece. Por favor. Sí, por favor. Las dos que abren el disco, que es más, lo escuchás hoy y no estaba mal el disco. No es malo. Lo que pasa es que la vara estaba tan alta antes, tan alta, que es difícil competir contra tu propia leyenda, ¿no? Es difícil competir contra tu propia leyenda. Rolling Stones, para bailar un poquito, para ir un poquito más arriba. One Hit to the Body. Si buscan en las letras van a ver muchos dardos. Los videos de la época también. Jagger y Richards atacándose, peleándose. Mucha discordia, pero aún así los Stones dejaban piezas como esta. Para siempre, Bebito en pito, flotando bajo el agua, persiguiendo un dólar. Presentó una demanda a los miembros sobrevivientes de Nirvana y a los herederos de Kurt Cobain. Adivina por qué. Por regalías impagas, porque nunca cobró la foto. No cobró la foto. Porque no tiene su Nevermind en vinilo firmado. Por los tres. Sí. Estoy seguro que es porque no cobró la foto. Fue un poco más allá. Esto es teoría de la cancelación. No, y aparte, ¿no? Ya es delirio. Delirante. Por explotación sexual de un menor. Ok. Diciendo que yo no pude dar un consentimiento para que mi imagen se usara en la tapa de uno de los discos más vendidos de todos los tiempos, o de los discos más famosos de todos los tiempos. Según él, dice, la banda violó estatutos federales sobre pornografía infantil, y dice, esto es un claro caso de explotación sexual de un menor, según reporta el sitio TMZ, y que a través de documentos a los que pudo acceder el sitio Pitchfork, un portal de música. La demanda también menciona al fotógrafo Kirk Weddell y a los sellos detrás de el lanzamiento del álbum. Geffen Records era en esa época, no creo que no existe más Geffen como tal, debe ser absorbida por alguno de los gigantes, sí, de los tres gigantes que quedan, Universal, Warner y Sony. Elden dice que sufrió daños no especificados a lo largo de su vida. Y según dice sus tutores legales, en ese momento nunca habían firmado un release, lo que se conoce como una autorización de uso de las imágenes de Spencer, de su figura. Y por supuesto, nunca firmaron nada que permitiera comercializar la imagen, según él, bajo el estándar de pornografía infantil. También está demandando, o demandándolos, perdón, por distribución de material explícito de índole privada, negligencia, y lo que se describe en la demanda como tráfico sexual. Okay. Donde Elden sostiene que fue obligado a participar en actos comerciales de índole sexual mientras era un menor de 18 años de edad. Yo creo que acá tiene un amigo Boga que le dijo, che, ¿sabes que encontré un resquicio? A ver si rascamos algo. ¿Sabes que encontré un resquicio? No, para mí fue al revés. Sí. Pero ¿de qué manera le podemos sacar? ¿La autorización no la deben dar los padres? Sí. En todo caso, ahí ya está.
Y yo tendría entendido que sí, pero la verdad que es un delirio. Se supone, a ver, nadie se va a mandar a sacar en tapa un bebé desnudo sin el consentimiento firmado. No, ni siquiera supongo que hacen foco en la desnudez, que la verdad que para hacer pornografía infantil o, como él dice, un acto sexual que infrinja alguna situación de la ley, la verdad que esto no parece serlo. No. Pero además, para sacar a alguien... El flaco tiene en el pecho un tatuaje que dice Nevermind. Por eso, es raro, porque él en cada aniversario del disco, sobre Exacto. todo y a partir de la muerte de Kurt Cobain, aparece, cuenta la historia, saca fotos con el álbum, o sea, ha usufructuado esa imagen. Que es lógico, me parece bien. Yo, si fuera el bebé de Nevermind, Andrés, en bolas en todas las piletas. No, diría, ves a este pito, es el vivo de la pileta. No, te la chichileo, pero obviamente que alguien ha cedido tu imagen. O, eventualmente habrás cobrado poco, bueno, marche preso, jodete. Digo, para que te des una idea, el que hizo el logo de AC/DC no cobró un peso. Claro. Es un logo que vendió trillones de dólares. Sin embargo, en la demanda expresa que dice, el daño permanente que ha sufrido incluye, pero no se limita, esto es todo término leguleyo, ¿no? A estrés emocional extremo y permanente, con manifestaciones físicas, interferencia con el normal desarrollo y proceso educativo, una pérdida a lo largo de toda su vida de poder generar ingresos, pérdida también de futuros ingresos, pasados y futuros, perdón, y también de cobros por gastos que ha tenido que hacer para atenderse médica y psicológicamente. Pérdida del disfrute de la vida y otro tipo de pérdidas que serán descriptas y probadas en un juzgado cuando la causa llegue a tal... Me escenario. Parece que está complicado con algunos laburos. Tiene un par de deudas, dice, güey. Anda, es más digno disfrazarte de hombre araña en un trencito de la alegría. Pero obvio, marica, claro. Yo soy Grohl, le pego un escopetazo a la cabeza. ¿Ves esta escopeta? Es la que usó Kurt Cobain. Tomá, pum, a los tobillos, pum, corre la concha de tu madre, pum. Weddle. Ese. ¿Weddle quién es? Pará, me perdí ahora. No sé si es que sacó la foto o. Ah, sí, Kirk Weddle, el fotógrafo, perdón, era amigo del padre de Elden, Rick, que es como termina él haciendo la tapa del disco. Dice, Weddle le llama un día y le dice, che, Rick, mirá, ¿te querés ganar $200 y tirar a tu pibe para que se tome un trago en una pileta? Y Rick le dice, en 2008 da una entrevista al sitio NPR, yo estaba onda, ¿qué onda? ¿De qué se trata? Y me dijo, mirá, tengo que hacer una serie, un shooting con chicos durante toda la semana. Dice, ¿por qué no nos encontramos en el Rose Bowl y vos tirás a tu pibe en la pileta y yo le hago unas fotos? Así que tuvimos una linda fiesta en una pileta y ninguno de nosotros tenía ninguna idea de qué estaba sucediendo. Ah, sí. Acá hay otra cosa. Sí. Spencer, confiesa haber recibido una copia del disco de platino de Nevermind y un osito de peluche a cargo de Geffen Records en 1991. El asunto no es que le pagaron $200, el asunto es si él firmó el release acá. Sí. Si vos firmaste el release donde dice claramente que vas a ganar $200, marche preso. Porque esos releases que yo he tenido que firmar algunos, por supuesto no de este calibre, pero son todos iguales. ¿Qué es un release? Un release es donde vos justamente soltás los derechos de tu imagen para siempre. Por siempre, por siempre, por las eras de las eras, hasta que este planeta quede siendo una piedra incandescente flotando alrededor del sol sin un ser humano vivo, todavía los derechos no te pertenecerán. Todavía algún alien te puede hacer un claro. No dice claramente, en todos los medios, inventados o por inventarse, para todo tipo de merchandising, reedición, todo, todo, todo. Eso es lo que dice. Después vos te podés negar o no. Sí. Afirmar o decir, che, mirá, todas las cláusulas no. Vos como fotógrafo, por ejemplo, podés decir, mirá, yo te cedo el uso de la obra determinado para tal cosa. Uh-huh. Suponete, no sé, en la edición original de Nevermind, las ediciones posteriores que vengan, no para merchandising. Si es para merchandising, quiero cobrar una parte. Eso es un negociar. Sí. No cedo los derechos sobre la imagen que son míos, inalienables, los derechos de autor. En Argentina vos estás protegido. En Estados Unidos no es tan automático. Vos como autor, una vez que sacaste una foto, es tuya, para siempre.
durante un montón de años. Después que te morís la agarran tus herederos, como pasa con los libros también. Sí. Y demás, durante muchos años. En Estados Unidos no están así. Pero si vos firmás ese release y aceptaste que el cobro, generalmente dice, se cobrará por una única vez la suma de X, lo que haya negociado vos, $100, 200, 2 millones, lo que fuere, siendo, quedando exceptuado cualquier otro reclamo de dinero posterior, bla, 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 y en caso de una disputa legal en los tribunales de la garompa, y firmaste, marche preso. Tiene validez legales. Sí. Está bien, ahora no sé, le encontraron el vericueto de abuso sexual y va a querer sacar una guita por ahí, porque claro, esas causas de abuso sexual que son de índole moral se arreglan con plata, lo cual es raro, arreglan moral con guita, ¿no? Y sí. Pero bueno, Elden recreó muchas veces la imagen a lo largo de los años y tiene justamente, como decías vos, Rodri, la palabra Nevermind tatuada en su pecho. Extraño. Pero, que te es raro. Pero en 2016, en una entrevista con la revista GQ de Australia, Elden reveló que últimamente se sentía decepcionado y poco feliz con la tapa de Nevermind. Dice, la verdad, está todo mal con eso. Está todo al revés. Estoy indignado, para serte honesto. Es como el tatuaje del hipocampo que te haces a los 15, 16, y después claro, decís, ¿qué mierda hice esto? Es raro. Yo entiendo que los tiempos van cambiando, ¿no? Y que uno puede decir, la verdad, me arrepiento de cosas que he hecho. Yo no veo abuso sexual ni tráfico de imágenes de índole. ¿Es una etapa que generó disturbio, que generó discordia en su momento? Sí, por supuesto. Sí, sí. Pero digo, estamos en la misma, con el mismo puritanismo que un pezón en Instagram es censurado. Digo, Instagram viene de censurar un póster de una película de Almodóvar que tiene un pezón. Sí. Y lo censuró. Marche Pérez, fuera. Es un tiempo raro, ¿no? Sí. Alguien le debe haber dicho, che, seguí teniendo el pito corto como Norman. Y se enfureció y mandó demanda. Puede ser también. Puede ser también. No, para mí, viste, yo creo que este tipo de personas. Sí. Toda la guita que se recaudó con esta imagen, quiero algo. Bueno, encontraré la manera. Pero eso se negocia en el momento. Vos no generaste eso. No lo generaste. A ver, yo creo que el talento, sobre todo en este caso siendo bebé, ¿no? Que lo tiraron al agua de panza. Sí. Y el bebé abre los brazos porque es el instinto de decir, creo que tengo que flotar para salir para arriba. Hay algo en el cerebro del niño que dice, creo que tengo que salir para arriba. Porque, sí. Otra vez en la humedad dice, no, esto ya había pasado. ¿Cuál es el talento del niño ahí? ¿Ninguno? No, ninguno. No, es que no, yo claro, creo que no es un tema de talento, es un tema de usaron mi imagen para, claro, ¿no? Y quiero que me devuelvan algo. Ponele. Está bien, pero sí, pero no al lugar. No, más vale que no. Es como el hijo de Porcel queriendo que le den plata porque es el hijo de Porcel. Claro, pidiendo un sueldo de 10 mil pesos. Sí. Claro, que cualquiera, querés laburar por 10 lucas, sí, tomá, claro, cómo no. si yo saco una foto con tu cámara, ¿quién es el dueño? ¿O quién tiene los derechos? Bueno, como autor la tenés vos. Los padres borrando la foto de las ecografías de las bendiciones en 3, 2, claro, 1. Claro, me expusiste. A ver, ese acto privado de tener, viste, no sé, cuando vos bañás a tus hijos por primera vez, sacás una foto. Claro. Le sacás una foto a la ducha, pues, si vos después lo subís a Facebook, y ahí no hay un consentimiento de tu hijo que a posteriori dice, che, ¿para qué me pones? No, gustaba, digo, bien. Yo no lo hago eso, por ejemplo. Yo no subo fotos de mis hijas a redes. Está muy bien. Porque no tengo su consentimiento, no las quiero poner. Digo, no es que no tengo su consentimiento, no quiero yo que participe. No, por ahora decidís de eso. Claro, cuando ellas decidan tener sus redes, veremos. Pero acá había un consentimiento. Está bien, no te informaron que era para la tapa de un disco. Bueno, ahí está la discusión también, ¿no? Los cargos de abuso sexual me parece un montonazo. Me parece demasiado. Me estuvieron rascando la olla. De hecho, la otra vez había salido, ¿te acordás que un mono agarró una cámara de foto y se sacó una selfie? No me acuerdo dónde había sido. Un fotógrafo dejó la cámara por ahí, el mono la agarró y se sacó una selfie que salió como selfie. Una selfie hecha y derecha. Claro, el chabón comercializa la imagen y hace mucha guita. Claro. Y un juez determinó que el autor era el mono. Obviamente no cobra el mono, pero el autor de la foto es el mono, porque claro, no importa de quién es la cámara. Él la sacó, él apretó el botón. Es como que yo me suba a tu auto y gané las 24 horas de Mans. Y la gané yo, pobre, el auto no gana carrera solo. Es espectacular. Pero bueno, así las cosas, así está el mundo, ¿no? Dice, prepárate que la demanda del plato de fideos de espagueti viene caminando en 3, 2, 1.
Seguro, ¿quién preparó ese? ¿Quién hizo lo plato? Y yo hice que tuviera este color naranja hermoso. Sí, el resto. Qué delirio. Sí. ¿Dónde nos podemos arrancar? A veces prefiero preferiría no vivir en un mundo tan delirante, ¿no? A mí me pasa siempre lo mismo, o por lo menos pongo mi postura. A mí me encanta que se cuestionen todo lo que se pueda. A mí eso me gusta, ¿no? No me gusta patear el orden establecido. Lo que pasa es que estas cosas banalizan absolutamente discusiones que realmente son interesantes e importantes. Esto parece más un momento en donde alguien quiere rascar algo, a ver si la historia le devuelve algo de dinero porque se dio cuenta, que una ¿cómo es? Un dolor moral o realmente claro. Fuerte que incluye, no sé, categorías muy fuertes como pornografía infantil, ¿cómo es? Violencia para un menor, no consentir, no sé, me parece demasiado. Es como un montón, sí. Yo entiendo que está bien, ves una imagen que es icónica, que sos vos. Buscale la vuelta para hacer guita con eso. Sí. De hecho, yo recuerdo una foto del adulto ya tirado en la misma pileta haciendo la misma pose. Sí. O sea, te prestaste otra vez, no en bola ya con una malla. Pero amigo. Y aparte esas cosas de los abogados de daños perecederos durante toda la vida, de no poder desarrollarse como una persona normal. Y qué sé yo, Rubén, si es la culpa de eso. Probablemente algo te haya afectado en la escuela ahí, probablemente sí. No sé, andás a ver para cuándo. Por ejemplo, me parece mucho más interesante esto que decís vos, de que inclusive, imagino, ponele que los padres no sean unos mercenarios y no se dieron cuenta de la exposición. Está bueno discutir eso, entonces el pibe puede decir, che, guarda, lo que decís vos, no saquen a sus hijos en historias de Instagram como si fuera un producto. Eso está bueno. Sí. Ahora esto, qué sé yo, ¿no? Es como que yo, y en el cumpleaños de 11 que reventó la piñata y lloré porque no agarré ni un autito, me sacaste una foto. Y bueno, qué sé yo. Vos, por ejemplo, una pregunta. Vos te vas a ver a un show. Sí. ¿No? Y vos estás ahí en la multitud. Alguien te alza en hombro, en andas. Y apareces en el video del show. No puedo reclamar nada. No puedo reclamar nada. En la entrada dice, en algún lado, sí, o en algún lado está escrito, que vos deberías supuestamente leer, uh-huh, que cedes todos tus derechos de imagen para lo que se filme, se haga o se ejecute durante el concierto. ¿Serio? Sí. Por eso no, porque si no, por ejemplo, cuando vos filmás un video en vía pública, uh-huh, para un sello, el sello te dice, esta gente no puede aparecer si no filma un release. Claro. Entonces no puede filmar. Teóricamente está en la vía pública, no debería, pero ellos se cubren por este tipo de cosas. Estás usando mi imagen sin mi consentimiento. Cuando vos vas a un show, que es un evento privado, que tiene sus reglas, aunque generalmente están escritas muy chiquitito y en lugares recónditos, antes venían atrás de las entradas, ahora no sé. Dice que vos cedes tu imagen para el uso que pueda darse en el evento o posteriores ediciones posteriores de material. Sí. Si no, tendrían que hacerle firmar, claro, un release a cada una de las 50.000 personas que hay. Lo cual es imposible. Claro. Lo cual es imposible. Pero, bueno, qué sé yo. Habrá habido un abogado pillo que le calentó la cabeza. Generalmente este tipo de cosas suceden así, ¿no? Sí. Sí. Yo creo que empiezan a buscar a ver por qué lado podemos sacar plata. Sí, hermosa demanda le espera a Marley cuando Mirko crezca. Sí, olvídate. Sí, sí. El problema es si les dan lugar para que sí. Sobre todo porque no es que él dice, che, compensaciones impaga, quiero. El disco vendió 200.000 millones de dólares y a mí me dieron $200, quiero guita. Claro. Bueno, está bien, llegás a un acuerdo, tomá $200.000, raja. Acá son acusaciones severas. Claro. Están acusando una banda, un sello, un fotógrafo. De tráfico de imágenes de índole sexual de un menor. Es que yo creo que están apuntando muy alto para tratar de llegar al medio, que es un buen arreglito. ¿No? Que esto es, las demandas de índole moral siempre se arreglan con plata, lo cual es una contradicción en sí mismo. Sí. Porque vos estás afectado en tu moral, no en tu economía. Claro. O sea, si no haces una demanda civil, ¿no? De una demanda, sí, por daños y perjuicios, sí, monetarios. Te pagamos al psicólogo, le dice David Roll. ¿Qué te parece? Me va a salir más. Y pará, y de Groa se la cuenta y dice, creo que me va a salir más caro. Toma 200 lucas, mejor. La demanda es para los padres, supongo. ¿Son ellos los que vendieron la imagen o no? Bueno, eso es lo que digo. Es como ¿te acordás? Hay un capítulo de Los Simpsons donde pasa eso. Lo usan a Bart para hacer una publicidad de mal aliento. Sí. Y la guita se la gastó Homero, claramente. Y Bart lo demanda a Homero. Y no me acuerdo si se emancipa o qué. Acá los que cobraron los $200 son los viejos. Claro. Eventualmente
eventualmente tenés que agarrarte a con ellos. Y dicen, vos sos boludo. Bueno, también los viejos dicen que el padre dice, yo no sabía para qué se iba a usar. Ah, bueno. El asunto es, bueno. Fotógrafo. Pillote, ¿no? Y bueno, así somos los fotógrafos. Somos, si bien es un delito, ahora cuando te veas en la próxima etapa del disco Nompa, qué sorpresa, Rodrigo. Claro, tomando desnudo en esta etapa. No, en el sol. En el sol con los brazos abiertos, así que se llama Sol Ven a Mí, se llama el disco y está Rodrigo en la puerta de los estudios Tulsa. Pero me cagaste, no, boludo, bueno, yo te dije, vos me firmaste acá. ¿Viste ese papel blanco que te dijiste hacemos autógrafo? Lo escribí todo arriba. Si bien es un delirio la demanda del Comuni a la banda, ya que ni Nirvana ni la productora la publicaron con alevosía, puede ser cierto que la foto del bebé debe ser un caballito de batalla en Deep Web de pedofilia. Yo creo que con lo que circula ahí, tenés que tener la mente muy retorcida, ¿eh? O sea, en la Deep Web. Digo, en la Deep Web hay gente garchándose un menor. Digo, ¿para qué se va a pasar? Sí, hay venta de órganos, armas. Esto es como hacerse una puñeta con la tapa de chakra porque apareció una modelo atrás de una cosechadora. Dice, ¿entiendes de la porno? Dice, ¿para qué voy a agarrar la chakra? Bueno, está loco. Bueno, ¿o no? ¿No te gustó el ejemplo, Alfa? Muy bueno. Es raro el ejemplo, raro. Pero ese sale juicio, sale juicio para Santiago. Cuando Rodrigo salga en una tapa de foto en cuero limpiando, te van a demandar. Depende de lo que paguen, ¿no? Y depende de lo que paguen, sí, claro. Sí, por supuesto. Che, y los que hacemos memes con la cara de ustedes, bueno, el estudio jurídico, el bufete de abogados ya está tomando cartas en el asunto. Están todos demandados. Están todos demandados. Bueno, lo que pasa es que eso se circunscribe dentro de figuras legales como el humor. El famoso fallo entre Revista Barcelona y Cecilia Pando, uh-huh, era una línea muy finita, muy finita de la discusión entre lo que es libertad de expresión y humor. O una ofensa a la imagen de una persona. Claro. Es muy discutible ese caso. Muy discutible. La justicia terminó fallando en favor de Pando, ¿no? Sí. Bueno, con Charlie Hebdo, que va a un límite enorme, pero. Sí. ¿Te acordás? Sí, sí. Esa tapa. La tapa y. Ofendiendo, supuestamente. O ellos alegaban que ofendían una religión. Y los de la revista hablaban de la libertad de expresión y de cómo no había que autocensurarse. Y la demanda fue por otro lado. La apagaron con una ametralladora, ¿no? Sí. Parando los corchazos con la frente. Pero sí, bueno. Sí, sí. No es, no vendría siendo, claro, ¿no? La, claro. Pero la bueno, es un límite finito, ¿no? De cómo se usa la imagen. Y si vos te sentís ofendido, por supuesto que siempre está ahí un vericueto legal para entrar. Claro. ¿Cómo demostrás estar ofendido? ¿Qué sé yo? Anda a preguntarle a un boga. ¿Qué quieren escuchar de los Stones? Yo te van a escuchar algo de Bud Lounge. De Bud Lounge, perfecto. Gran disco. Lounge, para mi retomar disco, el... Sí, que yo creo que es uno de mis discos preferidos. Si tengo que llevar el famoso, ¿qué disco te llevarías a una isla? Claro. Me llevaría el Bud Lounge. La pregunta que habría que hacer es, ¿qué de disco te llevarías a una isla habitada? Para hacerle escuchar a todo el mundo. Claro, más que una isla de cierta. Soundgirls. Para mí hay una trilogía, hay una trilogía ahí que es... Indestructible, Indestructible. No, en la discografía de los Stones. Que es Exile on Main Street, Some Girls y. Ay, se me fue. Sticky Fingers. Claro. Para mí, Exile y Some Girls es directamente. Sobre todo. Para mí, el Zoom. Para mí. Igual, yo esto ya entra en terreno de lo discutible. Sí, discutible y subjetivo. Pero para mí, el espacio que va desde Beggar's Banquet hasta Some Girls es indestructible. Es una banda en estado de gracia durante 10 años. Beggar's Banquet, 68. Let It Bleed, 69. El vivo Get Us Out, que no cuenta. Sticky Fingers. Exile on Main Street, Sticky Fingers, claro. Y Exile on Main Street, 2 años, boludo, 71, 72. Claro. Podrían haber parado ahí y decir, tengo para tocar estos dos discos los próximos 50 años. Sí. Goat Head Soup, que voy a decir, un disco más o menos, pero tiene Wild Horses. Claro. Sin ir más lejos. Angie, perdón, tiene Angie. Ya está. ¿No? Creo que no hay más que decir. Está apagado el disco. No. Está apagado el disco, aunque hoy es uno de esos. Es como, no sé, Escalera al Cielo, tema de esos que nadie quiere programar. Claro. It's Only Rock and Roll, Black and Blue y Some Girls. Hermoso. No lo podés cerrar. No lo podés cerrar jamás con eso. Así que bueno, escuchemos uno de Voodoo Lounge, ¿querés? Y sí. Alguno más antes de. Y uno que elija Cuchi, uno y sí. Uno.
Ah, yo había. Bueno, ahora elijo. No, yo quiero escuchar de Blue Lounge uno que en vivo me voló a la cabeza, que es Sparks Will Fly, cuando el escenario empieza a tirar chispitas. Sí, tiraba chispitas. Qué lindo. Y yo me volví loco. Con qué poco éramos felices. Éramos, ¿no?, muy felices. Unas rolitas más de los Rolling Stones para seguir homenajeando a Charlie Watts a la manera de un dínamo. Bill en la banda como tal, mucho obituario, mucho texto dando vuelta también, sí. Viste, ya es como no sé si quiero seguir leyendo o no, o quiero despegarme un poco. Veo sí, decime. No, perdón, les recomiendo mucho uno que va por otro lado, que es de un tipo que admiramos mucho, que hemos hablado, Sergio Pujol, que sale en la Agenda Buenos Aires y habla de el costado más yacero de Charlie Watts y cómo va en ese momento, en uno de los días libres, en 2006, va Notorious, aquel lugar de jazz, y como Charlie Watts tiene ahí un par de... que en cada lugar en los que va a hacer gira, él va a hacer... no tiene pedidos de vivo, va a ver qué está pasando en el en los lugares de jazz del lugar que visita. Y claro, es muy buena esa. Guardián del Tiempo se llama. Sí, buena. Ahí justo la había marcado como para leer. Dentro hay una cita de Andrew Lou Oldham, el manager de los Stones, que después trabajara con los Ratones. Cuando conoce a Charlie Watts, dice: era el único, el eterno hombre de su propio mundo, caballero del tiempo, del espacio y del corazón. Su raro talento musical es una expresión de su mayor talento para la vida. Había conocido a Charlie Watts. Sí. Grosso. Qué lindo, qué lindo poder escribir así, ¿no? También. Qué lindo poder escribir así también. Sí, y poder despedir a alguien de esa manera. Un Charlie Watts que decía siempre: yo toco de oído, no tengo una formación. Aprendíamos de esa manera en ese momento. Y esa relación es particular con Richards, muchas veces de protector y de protegido. De hecho, algo que me olvidé contar, la anécdota: el que le dice: boludo, estás pasado de rosca con la falopa, andate a hacerte arreglar. Es el propio Richard dice. Entonces Charlie Watts le dijo: Richard dijo que estaba, claro, tomando mucha falopa. Tal cual. Y Charlie Watts reacciona. Ahí es cuando le cae la ficha y dice: ah, no, si Richard me está diciendo esto, porque estoy pasado de verdad. Claro. Pum. Se interna. Se interna. Y el mundo se entera después, de cuando él sale ya recuperado. Esa relación que había en el escenario, que los dos tenían esa formación de haber aprendido tocando. Digamos, su formación era escuchando discos y tocando y robando jaites de aquí y de allá. Charlie, al ser más grande, con Alexis Corner y Blues Incorporated, una de los universos por los que pasaba el primer Rhythm and Blues de Londres, una figura central del rock and roll, Alexis Corner, sin tener los carteles de los Richard, los Jagger, los Paul McCartney, los Lennon, claro, los Jimmy Page, los Clapton, los Jeff Beck, pero figura central del swing in London, Alexis Corner. Así como muchas veces mencionamos la figura de John Mayall y los Blues Breakers, otro de esos planetas alrededor de los cuales orbitan las leyendas del mañana. Sí. Habían aprendido ahí, curtiéndose en los escenarios, y muchas veces Richards ordenaba el desorden de Watts y Watts ordenaba el desorden de Richards. Últimamente, claro, más Watts que ordenando los quilombos de Richards, que era alguien que iba... Hoy escuché en una radio de Alemania, hablaban de los solos de Richard y casi me tiro contra un 128 que venía de frente. Dice: nunca hizo un solo en su vida. Y si hizo uno, fue una mierda. Porque Richard es otra cosa, es acordes, trin, tran, tun, decoraciones aquí y allá, locuritas que se le iban ocurriendo. Y obviamente muchas veces se corren de tiempo. Los estudios eran muy desprolijos en vivo. Sobre todo escuchar los discos de los 70 en vivo. Una desprolijidad total. Toda esa desprolijidad, el que la mantenía en caja era Charlie Watts. Porque nunca perdí el tempo. Entonces todos podían volver. Claro. De hecho, en el libro este, que According to Rolling Stones, él habla de cuando se incorpora a Ronnie. Y dice: el valor fundamental de Ronnie eran tres cosas. Uno, era un muy buen guitarrista para los Rolling Stones. Dos, era una persona que te podía llevar bien los 7 días de la semana. Algo fundamental cuando tenés a Richards y Jagger en la banda, que necesitan gente que no sea un problema. Claro. Dice, uno de los candidatos era Jeff Beck. Fue una prueba y se fue, nunca más. Dice, Jeff Beck es un guitarrista monumental. Ahora, de 7 días a semana te puedes llevar bien 4 y 3, tenés un problema. No era un guitarrista para los Rolling Stones en esa época. Y la tercera cosa
fundamental de Ronnie Wood es que se acuerda qué hay que hacer en cada canción. Porque tanto Mick como tanto Keith como yo vamos y venimos, vamos armando ahí. En cambio, de pronto hay que arrancar una canción y Keith dice, ¿esto qué está? ¿En si menor? Y Ronnie dice, no, está en otra nota. Y después viene la secuencia, es así, asá. Dice, él es la memoria musical de los Stones a partir del apuntador. Sí. Dice, igualmente es un tipo muy disperso. Se distrae mucho. Dice, chavo, es casi como un padre, ¿viste? Es un chabón que se distrae mucho. Si se distrajera menos, sería mejor guitarrista todavía. Claro. Es espectacular. Ese, a mí ese tipo de anécdotas me fascinan por completo. Y la verdad que no sé si estará en internet, la verdad que no me fijé, pero si pueden hacerse una copia de According to the Rolling Stones, debe ser un libro caro. Vamos a buscar. Pero fíjate si lo está. Yo lo tengo en inglés porque me lo mandó. Me lo mandó este oyente con tanto cariño desde Estados Unidos, un libro pesadísimo. Sí, es enorme. Daniel Rossi, con una calidad de foto que te pones a llorar. Yo lo que más envidio de esa época es el acceso que tenían los fotógrafos. Para acceder, todo se hizo más profesional después, entonces ya no había tanto acceso adentro. No había, claro. Y eso es como decís, bueno, qué bueno, daría lo que lo tengo por un año de gira en esa época, con cualquier banda, la que vos quieras. Sería espectacular. Y sí. La verdad que sería espectacular. Tenés que mandarle un mensajito a Dickinson. Copate, hoy, Bruce. Claro. Digo, che, ¿te acordás de mí? No. Copate, Bruce. ¿Seguro no te acordás? No. No. Tú. Yo me acuerdo de vos. Claro, que esta persona nunca vuelva a dirigirme la palabra. Vamos a ver si lo encontramos al libro y si lo encontramos, vamos a compartirlo. Sí, compartámoslo. Nos estamos por retirar. Sí. Esta semana van a tener algún contenido exclusivo si sos suscriptor. Si no sos suscriptor, olvídalo. No lo tendrás. ¿Sonó la tromba esta semana? No, ¿sabes que no? Tristemente no. No, a ver. Me parece que viene medio dormido, ¿eh? Viene medio dormido, bueno. Así son. Recuerden la apertura de ayer, sigue vigente. Sí, también. La apertura de ayer sigue vigente, no, por supuesto. Estamos buscando lugares, aquellos que tengan opciones. Han acercado mucho también por privado. Sí. Iremos analizando todas. Por capacidad económica nuestra, ubicación. Si tienen foto, manden foto. Claro, si tienen foto y demás, si tiene pileta y todo ese tipo de cosas. Estaremos ahí analizando el asunto. Tenemos un tiempito todavía. Recién estamos a 25 de agosto. Tenemos hasta finales de septiembre para tomar esa decisión. Nombrame el libro de vuelta, Gallo, que un buen PDF, ¿qué le vamos a hacer? According to the Rolling Stones. Es una tapa roja con ellos sentados en un sillón y la lengua arriba. Y antes de irnos, sí, vamos a leer una cosa más. Quería leer un par de tweets. Si amás la música, no escuchás un Dynamo, te estás perdiendo el programa de radio. A la antigua, no los corre nadie y hacen lo que quieren y lo que nos gusta. Undinamo.com, dale una oportunidad, dice Nico Grillo. Gracias, Nico. Excepto la FIP y los contratos de alquiler, no nos corre nadie. No nos corre nadie, claro. Eso es la pura verdad. No nos corre nadie, eso es verdad. Y la FIP no corre. No sé quién corre más rápido, ¿no? De los impuestos y de la muerte. No se salva nadie. Nadie se escapa. Claro. Y de los cuernos tampoco, ¿no era? Y nadie muere mucho, es el otro. Claro. Debe haber alguien que sí. Sí, no sé. Charlie Watts habrá. Otra anécdota, échale, se me vienen anécdotas a la cabeza. Él se casa, viste, casi en secreto, ni le dice a los Stones que se casaba. No los invita, ni bola. Se casa. Es hermoso, es hermoso. Eso es espectacular. Y salen de gira y caen en la mansión de Playboy. Ajá. En Hugh Hefner. Imagínate, desbocado, todo. Claro. Charlie Watts se encierra en el cuarto de juegos donde había una mesa de pool y unas boludeces más. Hasta que medianamente consideró que su presencia ya estaba saldada y podía retirarse. Y se fue. Fue a cumplir. Fue a cumplir. Sí, y si vinieron los otros, y yo me puedo jugar al billar. Los otros estaban locos, todo quilombo, imagina. Espectacular. Acá mandan una foto tuya desnudo barriendo el suelo de un Dynamo, Rodri. Creo que lo sepas. Pero bueno, gracias. Bueno, smells like teen spirit. ¿Luzco bien? Sí, está blureada tus partes nobles. Smells like Correntine Spirit. Me gusta. Está bien. Me gusta. Correntín con escrito de espectacular. Me gusta. Pero bueno, vamos a retirarnos leyendo algo que escribió ayer. Atención, tremendo programa. Gracias por tanto. Cuando Galperín lo permita, sale otro bocinazo. Vamos. Esa es la actitud. Muchas gracias. Vamos, querido negro.
Hermosa jornada, Stone Undir. Un mismo al alma después del golpazo. Gracias, chicos. Gallo, Rodri, Cuchi. Los abrazo fuerte, dice Leito por acá. Y nosotros a ti. Leito, abrazo para ti. No, vamos a ir leyendo algo que escribió Rodri ayer, sí, a la noche, mientras yo estaba leyendo el libro, qué sé yo, buscando ahí, viendo un poco de reojo qué pasaba con la noticia. Rodri me manda un mail sin avisarme. Yo sí tenía el mail abierto, lo vi justo. Me dice, escribí esto en medio en caliente, pero estoy muy triste. Sí, la verdad que sí. Sí, y yo lo leí y digo, la verdad que está bueno para compartir. Le pregunté si lo quería leer él. Me dijo, no, léelo vos. Así que lo voy a leer yo. Porque sino... a mí se me va a quebrar la voz. Ah, ¿se te va a quebrar la voz? Sí, aparte te quiero después demandarte. Quiero después. Esto está siendo grabado, claro, para demandarte. Claro, me usurpó. Por eso en este sencillo acto te voy a contar que Rodrigo me pidió encarecidamente que lo lea. Y yo cumplo. De hecho, están los mails que certifican. Porque yo te pregunté por mail. Es verdad. Sí, bueno, sí, zorro, a papá viejo, mono con banana verde, ¿no? Seamos buenos. Ya sé, te jodo. Te jodo, te jodo, te jodo. Así que nos vamos a retirar con eso. Y, por supuesto, con una última canción que muestra también las virtudes de Charlie a la batería, porque son las canciones más largas de los Rolling Stones. El texto dice más o menos así: los héroes no deberían morir. Acá Dios otra vez nos falló. Más allá de la fe en la inmortalidad del espíritu, hay personas que no deberían dejar la tierra. Imaginarlos o no, los necesitamos acá. Recuerdo cuando fui al cine a ver Star Wars Episodio 7. No podía creer que Han Solo había muerto a manos de su hijo. Tiempo después me pareció inconcebible que Luke también hubiera muerto. Son imaginarios, ¿cómo pueden dejar que esto suceda? ¿Alguien imaginó su muerte? ¿Qué clase de psicópata lo permite? Ellos son personajes, héroes de mentira. Sin embargo, bien sabemos que los de carne y hueso, absolutamente todos, vamos a morir. Pero un Rolling Stone que es un héroe no debería poder irse. Debería saberlo, Dios. No se le debería permitir semejante lujo en un mundo que los necesita. Es alguien que estuvo cuando llegamos, como esperándonos con sus discos en la mano, y nos acompañó hasta ahora en un ritmo de batería que, como un reloj, marca el paso del tiempo, que es implacable. Nos enseñó música y un camino, y gracias a él y a otros, muchos fueron músicos para intentar darnos una pequeña parte de su alma. Como un buen padre al cual hicimos adoptivos, o como ese tío, el más querido, que nos llevaba a la cancha o a ver un recital, ya sea con él o de él. En este caso, el que nos dejó fue el tío Charlie. El perfil bajo, las pocas notas a la prensa. ¿Llamativo? No, de ninguna manera. Era parte de su encanto y de su mística, o quizás es lo que lo hacía más cercano. En junio cumplió 80 años, pero hacía tiempo que arrastraba una fragilidad que conmovía, y quizás dentro nuestro sabíamos que esto iba a pasar tarde o temprano. Y al final fue temprano, en el medio de un quilombo mayor como esta pandemia que nos está dejando sin poder ver a nuestros héroes morir en acción. Cuando perdimos otros músicos sentí dolor, pero en este caso el dolor estuvo acompañado de una sensación de angustia que me persiguió hasta ahora. Hoy hablamos del insomnio y sus causas. Creo que esta noche muchos nos vamos a dormir porque vamos a pensar en lo que sucedió hoy. Y si muere el héroe, ¿qué será del resto? ¿Qué será de nosotros sin los Stones? Sin esa ilusión constante de volver a verlos acá en el culo del mundo, como esa mujer que despide a su esposo pescador que parte desde un muelle con la esperanza de que alguna vez regresará. En ese caso, ya sabemos que no sucederá. Yo elijo creer ciega y testarudamente que no murió y que seguirá vivo, escondido en alguna isla prestada por Keith para esconderse del mundo porque lo tenía un poco podrido y quería disfrutar de su familia en la playa, sentado bajo una palmera, escuchando jazz, lejos de todo. Pero la verdad es que hoy es uno de esos putos días históricos